al orden, a lo que sería el orden del día del pleno, que es sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno de Barbastro, hoy martes 31 de mayo, siendo las 19 horas, y empezaremos con el primer punto del orden del día, que es despacho de alcaldía. Reunión aquí en Barbastro con la vicerrectora de la UNED para hablar sobre lo que es el contrato programa que viene desarrollando el centro de Barbastro y que cuyo coste corre a cargo de la sede central de la UNED. Luego entrevista también con el alcalde de Carlabail, socio del proyecto La Cultura Legada, para la entrega de la escultura que está puesta en al lado del río y que es recuerdo de la cooperación y de la amistad entre ambos municipios y que fue un regalo del Ayuntamiento de Carlabail. También entrevista con el Club de Atletismo para ver y desarrollar lo que es pues todo lo que es la temporada y las participaciones y colaboraciones del Ayuntamiento con este importante club de nuestra ciudad, junto con el concejal de Deportes. También pues con muchos de todos ustedes a esa jornada científica Andrés Martínez Vargas, Pediatría Social, y quiero agradecer aquí en nombre del Ayuntamiento pues al comité organizador del evento la tarea y la difusión que se hizo a lo largo de esa jornada y a lo largo de las distintas actividades que se han hecho en conmemoración del aniversario sobre el doctor Martínez Vargas. Decirles que también estamos trabajando con la Fundación Martínez Vargas en aras a mantener ya y colaborar en lo que sería una beca permanente y continua sobre la figura del doctor Martínez Vargas. También se celebró en Barbastro, lo que ya es clásico, también desde hace ya 3 ediciones, que es el encuentro de las charangas en nuestra ciudad, donde cada vez va en aumento y donde vienen y se dan encuentro aquí distintas charangas de la Comunidad Autónoma de Aragón y que organizan desde el área de fiestas y juventud junto con las distintas peñas de la ciudad de Barbastro. Y creo que fue un día pues, muy participativo. También asistir con miembros de esta corporación a la inauguración del concurso de fotografía Jesús Postigo, organizado por el barrio de San Hipólito, y que pues, todos podemos ver el auge y la consolidación de este concurso fotográfico y la calidad y la participación en dicho concurso. Reunión con la Asociación de Hijos de Militares del Cuartel General de Ricardo, de oficiales y suboficiales, que quieren hacer un encuentro aquí el día 18 de junio y que han realizado y han desarrollado distintas actividades como exposiciones, jornadas y visitas que a lo largo de ese día 18 harán en la ciudad de Barbastro y que cuentan también con la colaboración de este ayuntamiento. Como les decía, entrevista con la Asociación Martínez Vargas o la Fundación, relacionada con lo que les comentaba yo antes de la beca permanente y continua. También con la Unión Deportiva Barbastro para tratar distintos temas relacionados con el propio club. También pues juntos todas estas deportivas con el concejal, asistimos con el concejal de Deportes. Asistencia a la entrega de trofeos, la prueba ciclista BTT Bodegas Pirineos, donde colabora el Ayuntamiento y este año pues, fue en sábado en vez de domingo y se cambió la llegada a lo que es frente al Colegio Pedro I. También a la asistencia a la, y participación en la lectura del Quijote, organizada por el Colegio La Merced, donde estuvo pues, con distintos niños la directora provincial de Educación, la concejal de Educación y distintas entidades y asociaciones que en ese día leímos un fragmento del Quijote cada uno. También recepción de alumnos de la Merced aquí en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, que coincidiendo pues, en ocasiones con los concejales, las concejalas en este caso, del Ayuntamiento, pues atendemos las preguntas que trasladan los niños aquí al Ayuntamiento. También la exposición y la inauguración de la exposición de Alouda, que es la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui, a los niños saharauis que de alguna manera tenían interés en esa exposición que se inauguró en Huesca, trasladarla aquí a la ciudad de Barbastro, dado que aquí la asociación tiene una presencia importante en nuestra ciudad.
También entrevista con la Asociación de Vecinos de Crejenzán para tratar distintos temas relacionados con el municipio, con el pueblo de Crejenzán, con el barrio de Crejenzán, ha escrito aquí al Ayuntamiento de Barbastro. Entrevista con la Asociación de Vecinos de San Valentín para tratar distintas problemáticas que acaecen en el barrio y las inversiones también que vayamos a hacer cara a lo largo de este año. También la inauguración y la exposición fotográfica Fotóleo, que estuvimos gran parte de la corporación aquí presentes en la misma. El consejero de Salud del Gobierno de Aragón, que vino a una jornada de trabajo al hospital de Barbastro y simplemente fuimos a saludarle en un momento previo a la reunión que tenía con todo el staff del hospital de Barbastro y de la parte oriental de la provincia de Huesca. Asistencia también al acto de entrega de los premios del concurso de redacción organizada por la Asociación de la Tercera Edad entre escolares, con escolares del Centro Educativo de la Merced. También a la asamblea de la Asociación de Promoción Turística del Somontano, también las asambleas para programar y relacionar y desarrollar las distintas medidas que se van a implantar y desarrollar a lo largo de este año. También entrevista con la Asociación de Autónomos de Aragón para intentar implantar algún tipo de servicios que la propia asociación da en otras localidades y que va de alguna manera en ayuda y en favor de los autónomos de aquí de nuestra ciudad sería y que ya estamos trabajando con ellos estos temas. También con la Asociación Amigos de la Banda de Música Ciudad de Barbastro para distintas, distintas colaboraciones que hacemos y tratar también la colaboración anual que hacemos con la Asociación de Amigos de la Banda de Música. También asistencia a la inauguración de las jornadas del Alzheimer también y que colaboramos también en alguna actividad solidaria y con algunos miembros de esta corporación. También la marcha reivindicativa de la Vía Verde de Barbastro a Castejón del Puente, donde cada año participamos también en esa marcha que tanto Monzón como Castejón del Puente y Barbastro se desarrolla ya y nos encontramos en el municipio de Castejón. También una nueva entrevista con el Club Ciclista Barbastro para tratar cosas específicas de cuestiones adicionales a las ya tratadas con anterioridad y que nos hemos reunido en alguna ocasión más para tratar temas concretos. Entrevista también con las asociaciones de empresarios de Asociación de Empresarios de Barbastro y del Polígono Industrial Valle de Cinca para tratar temas relacionados con las dos entidades. La marcha nocturna al Puello, que ha gozado con una participación extraordinaria este año y que organiza el Patronato Municipal de Deportes y que tuvo una gran participación y que se hace es una marcha nocturna al Monasterio del Puello, tanto para ir como para venir. Al fallo de los premios jurado, de los premios literarios también, de los premios Poesía Hermanos Argensola, novela corta y La mueca del pícaro y la narrativa escolar, que he tenido una amplia participación tanto en los distintos premios que sean tanto en novela como novela poesía. Asistencia también quiero agradecer también al torneo de fútbol Aguas de Barbastro, donde cada vez hay una asistencia más importante de clubes de infantiles y benjamines y que de alguna manera dan yo creo que una actividad económica durante viernes, sábado y domingo a la ciudad muy importante, ¿no? Porque se llenan todos los establecimientos hosteleros de nuestra ciudad. Tanto agradecer a Aguas de Barbastro ese torneo que evidentemente goza con la colaboración del Ayuntamiento y el Patronato Municipal de Deportes. También esto es una buena noticia, que es la consecución por parte de la Semana Santa de Barbastro como fiesta de interés turístico nacional, ¿no? Y que ha sido declarada recientemente y tuvimos la oportunidad de presentarla públicamente con ellos esta declaración. También la consejera de Universidad, e Investigación, que vino a la UNED, al patronato de la UNED, y donde estuvimos también
pues departiendo con ella sobre el aumento que la Consejería de Aportación a la UNED, que ha aumentado la partida en este año, y una visita con motivo del patronato y a tratar distintos temas relacionados con la universidad. Y también a otra serie del barrio San Juan, que tuvimos una reunión también hace poquito tiempo, con esta semana mismo, creo que fue el lunes, con la Asociación de Vecinos del Barrio San Juan, el viernes, con el barrio San Juan. Tuvimos una entrevista aquí, lo mismo que con la Gala de los Institutos, una vez más organizada por este ayuntamiento con una asistencia de los distintos institutos, tanto Hermanos Argensola como Martínez Vargas, y que pues, de alguna manera se homenajea a los alumnos y alumnas que terminan en los ciclos formativos o lo que es el bachillerato. También en este fin de semana, organizada por el área de bienestar social de este ayuntamiento, 1.400 personas de COAPEMA, que es una asociación de asociaciones de personas mayores de la comunidad autónoma, y que hicieron el encuentro en la ciudad de Barbastro y que pues, bueno, inundaron las calles de Barbastro a lo largo del sábado. También ayer la firma del convenio con UNICEF, de tantos pues se han añadido han firmado la firma todos los colegios de Barbastro, incluidos los institutos, en la primera ciudad que se suman todos los colegios de la ciudad, tanto los públicos como los concertados, como los institutos, como la escuela infantil de Barbastro, en convenio con la UNICEF para implantar y desarrollar dentro de la actividad curricular de los centros pues aquellas convenios que de alguna manera también la propia consejera ha firmado con UNICEF y con un compromiso que adquirimos también todas las entidades firmantes, ¿no? Y también ayer, por último, el pleno del Consejo de la Infancia y la Juventud que se celebró en este salón de plenos. Sin más, pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es el sorteo público de miembros de las mesas electorales para las elecciones a Cortes Generales a celebrar el próximo 26 de junio del año 2016, que tiene Pilar, cuando quieras, el señor secretario. Se procede a realizar el sorteo aleatorio para la designación de miembros de las mesas electorales mediante programa informático entre las listas que conforman todas las secciones que constituyen el censo electoral. Por favor. Gracias, señor secretario. Vamos a proceder a la votación de las mesas. El sorteo se ha realizado correctamente. A los designados se les notificará su condición de miembros de mesa durante los tres días siguientes al sorteo. Junto con la notificación les será proporcionado un manual de instrucciones para miembros de mesa. De acuerdo, estamos conformes todos con la realización y desarrollo del mismo. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 3/2016 del presupuesto general del Ayuntamiento de Barbastro por suplemento de crédito. Señor secretario. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda Especial de Cuentas y Régimen Interior. Sesión de 26 de mayo. La comisión propone, primero, aprobar inicialmente la modificación de créditos número 3/2006 bajo la modalidad de suplemento de crédito por un importe total de 786.607 euros. Segundo, someter a información pública la aprobación inicial de la modificación durante el plazo de 15 días hábiles. Si durante dicho plazo no se hubiera presentado reclamación, la aprobación inicial se elevará a definitiva. Señor Campo, tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Gracias, señor alcalde. Lo primero, agradecer a la señora interventora que estaba de vacaciones y ha suspendido sus vacaciones por estar presente en el pleno. Gracias. En segundo lugar, yo creo que es importante apoyar este asunto, pues, no solo porque haya un informe favorable de la interventora, sino porque siempre es positivo amortizar deudas, sobre todo cuando se amortizan los préstamos de mayor interés, o sea, que tienen carga de mayor interés.
con esta operación diferencial, según los informes de intervención, los préstamos que quedan por amortizar dentro del ayuntamiento van a bajar todos del 0,10 más Euribor, con lo cual estamos en una situación positiva de cara a una amortización de deuda y de cara a continuar con unos préstamos que tienen un interés pues muy bajo. Porque en esta operación, lo que sea, según informaciones de la interventora, lo que ha primado ha sido, perdón, ha sido intentar amortizar los préstamos que tenían mayor cantidad de interés. Por lo tanto, nuestro voto va a ser positivo. Simplemente eso, gracias. Gracias, señor Campo. Le agradezco ese reconocimiento a la buena labor económica que hace este equipo de gobierno, ¿no? Y que pues sabemos también administrarnos y amortizar anticipadamente la deuda. Gracias, se lo agradezco de verdad. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Ah, perdón, votar. ¿Votos a favor? Aprueba por unanimidad. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 4/2016 del presupuesto general del Ayuntamiento por crédito extraordinario. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, sesión de 26 de mayo de 2016. La Comisión propone, primero, aprobar inicialmente la modificación de créditos número 4/2016 bajo la modalidad de crédito extraordinario por un importe total de 346.694 euros. Someter a información pública la aprobación inicial de la modificación durante plazo de 15 días hábiles. Si durante dicho plazo no se hubiera presentado reclamación alguna, la aprobación inicial se elevará a definitiva. Gracias, señor secretario de Intervenciones. Adelante, señor Campo, tiene la palabra. Sí, gracias. Yo voté favorablemente en la Comisión de Hacienda, en la última en la que se presentó este punto. Y querría ponderar, explicar un poco el voto favorable. Por un lado, yo creo que los 271.750 euros de cara a la expropiación de la Ronda Norte, vamos, en lógica con otras aprobaciones y con la línea que hemos mantenido desde Cambiar Barbastro, creo que hay que seguir adelante con la expropiación y con la construcción de la Ronda Norte. Y por otro lado, los 74.943 euros, que pertenecen 59.900 a la Diputación Provincial y 14.900 al Ayuntamiento para pavimentación y limitación de barreras. Espero que la ejecución de esta partida presupuestaria que está asignada o que va a venir asignada desde la Diputación Provincial no se inicie antes del 26J, porque en las últimas elecciones, pues antes, 2 meses antes de las elecciones, pues se produjo una urbanización masiva de todas las calles de Barbastro, bueno, de gran parte. Simplemente eso. Quiero ponderar, voy a votar favorablemente también en el asunto. Gracias. Gracias, señor Betos, tiene la palabra. Gracias, alcalde, y buenas tardes. Nosotros también vamos a apoyar esta modificación, tal como hicimos en la Comisión de Hacienda. Vemos, por un lado, positiva esa implementación de medidas de eliminación de barreras arquitectónicas por parte de una subvención de la Diputación Provincial, y vemos correcto el aplicar la expropiación forzosa de los terrenos de la Ronda Norte. Votamos a favor, como siempre hemos mantenido este grupo político en Barbastro, porque más allá de la solución de dar salida y fluidez a la circulación mediante una u otra opción, esta es la más cercana y entendemos que es una necesidad para Barbastro que esto vaya avanzando. Sí que nos preocupa y mucho, la verdad, es que cuando a alguien se le expropia, a cualquier vecino, a cualquier persona de cualquier sitio, el expropiado, el perjudicado, intenta o por lo menos tiene la esperanza de obtener el mayor recurso posible en función de la tierra que le cogen, o de la parcela o del trozo de propiedad. En este caso había una asignación concertada bastante más elevada y la verdad es que es sorprendente cuando la valoración se ha quedado reducida casi a la mitad. Por lo tanto, pues manifestar ese pesar ya hacia los perjudicados, porque la verdad es que yo, si fuera perjudicado, también estaría un poco preocupado por esta valoración de una expropiación forzosa. Por lo demás, realmente de acuerdo y que vaya avanzando el proyecto y lo antes posible. Gracias.
Gracias, señor Betor. Señor Domínguez tiene la palabra. Buenas tardes, gracias, señor alcalde. La verdad que en este punto tenemos alguna duda. Según el informe de intervención que se realizó para este expediente de modificación, en el punto 3 de la página 10 cita se incumple el principio de estabilidad presupuestaria. Entendemos también que esto sería en el caso que se ejecutara todo el presupuesto 2016. Por lo tanto, para poder decidir el sentido de nuestro voto necesitaríamos más información y le preguntamos al equipo de gobierno si nos puede decir qué partidas del presupuesto 2016 no piensa ejecutar para no incumplir con la inestabilidad. Gracias. Muchas gracias. Nuestro grupo, así como hemos aprobado la modificación presupuestaria anterior, que era la disminución de deuda, discrepo un poquito con el señor Campo, porque tenemos que amortizar deuda porque la ley nos obliga, porque si no luego estamos muy limitados a la hora de poder usar los remanentes que tenemos si antes no hemos amortizado deuda. No es porque sea seguro un deseo del equipo de gobierno, Es que la ley nos obliga, si no luego nos limita a otras actuaciones. En este caso nosotros nos vamos a abstener. La modificación presupuestaria son dos partes concretas, una que habla de aportación para las expropiaciones forzosas de la Ronda Norte, de la parte que afecta a la Ronda Norte. Nosotros ya le dijimos que nuestro posicionamiento desde un inicio fue que no estábamos de acuerdo con que se hiciera este trazado, que planteamos otro trazado alternativo, pero que no íbamos a poner impedimentos en que ustedes lo desarrollen. Por lo tanto, al ir esta parte con el siguiente bloque, que es la de mejora de pavimentos y eliminación de barreras, con la que sí que estaríamos de acuerdo, pero al meterlas ustedes conjuntamente, pues nosotros nos vamos a abstener. Gracias. Señor Solana, dos cuestiones simplemente. Es decir, señor Campo, ya nos gustaría hacerla antes de las elecciones, y no es por nada, sino por la agilidad. Pero tenga, primero, esta modificación tiene que estar un mes a exposición pública. Luego habrá que sacar a licitación y a contrato las obras y posiblemente no sé cuánto quedarán. Lo mismo que las del año pasado, que las del año pasado se licitaron y se adjudicaron en el mes de diciembre del año 2014 y se fueron ejecutando posteriormente, pues a lo largo de finales del 2014, principio del 2015. Lo de las expropiaciones y las valoraciones, ya lo he explicado en la Junta de Portavoces, las valoraciones no es un capricho político, es simplemente aplicar en función de los suelos y la calificación de los suelos, es aplicar la ley, es decir, la ley y los precios que en cada momento la ley publica, ¿no? Que además se varían a lo largo del año. Hoy pueden ser unos, dentro de seis meses otro y dentro de dos años otros completamente distintos, ¿no? A veces suben cuando hay un menos valor en las propiedades, pues suelen bajar, ¿no? Pero no es un capricho, yo lo he explicado, ya ustedes conocen mi parecer al respecto, ¿no? Por tanto, cuando hay una obra de este interés, pues evidentemente se expropian los terrenos y se pagan el precio legal que marca. Siempre, evidentemente, los propietarios tienen la posibilidad de recurrir en caso de que no estén de acuerdo a la Junta Provincial de Expropiación, ¿no? Que quién es el que tiene la última palabra en el último momento. En cuanto a la estabilidad, si usted se mira, señor Domínguez, el año pasado en algunas modificaciones presupuestarias y a lo largo del ejercicio económico había informes también de inestabilidad presupuestaria. La estabilidad presupuestaria hay que cumplirlo al final, a la liquidación del presupuesto. Si la liquidación del presupuesto se cumple, pues no hay ningún problema, Pero si quiere la concejal le dará más información. Sí, nada, solamente añadir que en principio y en la valoración, según el informe que hace intervención de fecha 10 de mayo, en la valoración que se hace trimestral, se estaría cumpliendo el objetivo de estabilidad. Entonces, como dice el alcalde, tenemos que remitirnos a la liquidación del presupuesto, pero hoy por hoy, en el primer trimestre y según informes, estaría cumpliendo la estabilidad presupuestaria, a pesar de que ya se han incluido algunos expedientes de modificación en el que se hace constar que se podría producir esa inestabilidad de ejecutarse en su totalidad el presupuesto. Lo que pasa es que el presupuesto es una previsión de gastos e ingresos, no quiere decir que todo se vaya a gastar ni todo se vaya a ingresar, es una previsión. Gracias.
¿Alguna intervención más? Pasamos a votación. ¿Votos a favor de del punto? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedaría aprobado el punto cuarto del orden del día. Pasaríamos al quinto, que es aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal número 28, reguladora de la tasa por inscripción y asistencia a los cursos impartidos en la Escuela Municipal de Música. Señor secretario. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, sesión de 26 de mayo. La comisión propone, primero, aprobar con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal número 28, reguladora de la tasa por la inscripción y asistencia a los cursos impartidos en la Escuela de Música. Segundo, someter a información pública por 30 días el anterior acuerdo. Caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado. Gracias, señor secretario. ¿Intervenciones en este punto? Señor Campo, tiene la palabra. Gracias. En estos momentos hay 302 alumnos en la Escuela de Música y lo que se plantea aquí no es un encarecimiento de la cuota por clases, sino una oferta más ambiciosa a nivel para dar respuesta a las demandas que los propios alumnos y los propios padres han solicitado. No solo en música y movimiento, sino también en danza. De estos 300 alumnos, 45 son de danza y no tenían estipulado hasta estos momentos el hecho de las clases, ¿no? Son cuotas mensuales que se pagarán. No ha habido incremento en ninguna de las cuotas y desde nuestro grupo valoramos principalmente la posibilidad de la tarifa reducida para familias con ingresos bajos, a partir fundamentalmente de la justificación de la última renta, y de cara a asegurar que ningún niño se quede sin recibir la enseñanza por bajos recursos. Por eso nosotros creemos que es importante, porque el dar respuesta a 300 niños que quieren aprender música y practicar danza, es importante el apoyo por todos estos aspectos que acabo de comentar. Gracias. Gracias, señor Campo. ¿Alguna intervención más? Pasaríamos a votar el punto quinto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedaría aprobado. Pasaríamos al punto sexto del orden del día, que es resolución de la solicitud para la concesión de la bonificación establecida en el artículo 3.2a de la ordenanza fiscal número 4 sobre el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para la obra de reforma y reparación en la plaza Pedro I de Barbastro. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, sesión de 26 de mayo de 2016. La comisión propone, primero, declarar de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales la obra de reforma y reparación de la plaza Pedro I de Barbastro. Segundo, aplicar una bonificación del 60% de la cuota íntegra del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Gracias, señor secretario. ¿Intervenciones? Pasaríamos a votar el dictamen. ¿Votos a favor del mismo? Queda aprobado por unanimidad. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es propuesta de la concejal del Grupo Popular, Francisca Olivares, relativa a la adopción de medidas que garanticen la adecuada conservación de un solar de titularidad municipal situado en el barrio de Bellavista. Doy lectura solamente a la propuesta de resolución. Leemos toda la resolución. Gracias. Propuesta de resolución. El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barbastro propone para su debate y aprobación, primero, que se adopten las medidas oportunas para garantizar la adecuada conservación del solar municipal mencionado. Los técnicos municipales realicen los estudios e informes necesarios para delimitar la situación estructural y de uso de la caseta prefabricada ubicada en el barrio de Bellavista, incluyendo a la vez las responsabilidades por posibles defectos en su construcción. Gracias, señor secretario. Intervenciones. El señor Campo tiene la palabra. Gracias. Nosotros vamos a votar a favor de la moción porque creemos que hace hincapié, incide en una situación que se produce no solo con los solares públicos, sino con solares particulares también. Y los solares que más afean en estos momentos, y dicho por algún turista extranjero, incluso nacional,
son los solares que están particulares que están alrededor de la catedral, los tres solares. Creo que ya se aprobó una moción por unanimidad en este pleno a propuesta de los compañeros de Ciudadanos de cara a la utilización pública transitoria de los solares. Yo creo que incluso hay una ordenanza de urbanismo en este ayuntamiento que exige que los solares que han sido demolidas las casas en un año tienen que o construirlas o adecentarlos, si dicho por el técnico de urbanismo, señor alcalde. Entonces, simplemente yo lo que haría sería exigir como mínimo que se cumpla la ley. Exigir. Y luego, el que les habla, pues tomó la molestia de comunicar a dos propietarios del solar situado en la lado de la Plaza Encomienda al inicio de la calle Los Hornos y qué coincidencia, los dos propietarios dijeron que estaban dispuestos a asumir el convenio de utilización pública transitoria de ese solar y que el ayuntamiento decidiera para qué es lo que el uso que determinaba dar. Y anteayer colocaron las vallas completamente para hacerlo intransitable. No sé, veo yo que hay otros solares que habría que intentar pues adecentar la ciudad, ¿no? Y como muestra traigo pues que no es solo los solares que algún amigo mío le llama corraletas que están vallados, sino que hay solares incluso en el centro de la ciudad que han sido enviadas reclamaciones al ayuntamiento y que no se ha actuado sobre ellos. Y tengo ante mí uno que fue registrado el 20 de julio del año pasado, firmado por 45 personas, y que simplemente denuncian el total abandono del sector, de sus ruinas, situado en la Avenida Navarra. Es la casa esquina con la calle Pineta, Avenida Navarra y calle Cordeleros, pues porque hay ruinas, rastrojos, desperdicios y lugar de encuentro de diversas personas, lo que genera una inseguridad y se sienten indefensos e inseguros ante el panorama, por lo que rogamos al consistorio se adopten las medidas oportunas para sanear y acotar y supervisar el perímetro. En torno a la caseta que ha presentado la compañera Paquita, yo creo que es pertinente la moción, es pertinente porque fue una inversión del ayuntamiento que no se ha utilizado más que un año, según las informaciones que figuran en nuestro haber. Y luego, el solar, pues es que está deteriorado totalmente. En la Junta de Portavoces se nos ha dicho que hay compromiso por parte del equipo de gobierno de reubicar esta caseta en el pueblo de Burcea. Yo he solicitado, y lo digo aquí públicamente, que el barrio San Valentín la tiene peor que esa, la caseta, y hay más gente que podría darle más utilidad, incluso la caseta con la ventana rota. Entonces, simplemente lo pongo en conocimiento fundamentalmente de cara a que se tengan en cuenta las situaciones que puedan favorecer al mayor número de personas. Simplemente eso. Vamos a votar a favor. Gracias, señor Campo. Señor Betoz, tiene la palabra. Gracias, alcalde. Nosotros también vamos a apoyarla. Una moción que para nosotros tiene dos carencias paralelas, pero que están relacionadas entre sí. Por un lado, lo que comentaba el señor Campo, es la caseta en sí. Yo cuando vi las imágenes, señor Olivares, pues bueno, también me quedé sorprendido que una caseta pública del ayuntamiento que se llevó con tanta ilusión, que los vecinos en aquel momento solicitaban, que luego por diferentes circunstancias no ha sido todo lo transitada que se hubiera querido, y sobre todo en un terreno urbano que esté en estas condiciones con esos elementos encima y que da una sensación de dejadez. La primera parte es esta, que hay que solucionarlo. Evidentemente el señor Campo ya ha manifestado lo que nos ha comentado el alcalde en la Junta de Portavoces, ese traslado hacia Burcea de esta caseta, y lo que pedimos desde aquí, desde el Grupo del Partido Aragonés, es que no se vuelva a producir o por lo menos que se intente paliar y no llegar a estas consecuencias. Y, por otro lado, se pone de manifiesto una necesidad importante que el grupo proponente, en este caso, ya hace unos años que ha hecho dos mociones relacionadas a la ordenanza de solares,
otros compañeros, como Ciudadanos, también manifestó hace bien poco en esta legislatura esa necesidad de poder implementar esta ordenanza y que algunos estudios que están por ahí encima de la mesa también manifiestan que sería una buena herramienta para poder combatir todas esas peculiaridades de locales o de instalaciones que necesiten una rehabilitación y que podamos actuar. Ahora mismo sí que recoge solo en un epígrafe del Plan General de Ordenación Urbana el poder actuar sobre ellos, pero una ordenanza creo que regularía mucho más estas situaciones. Por lo tanto, animo desde aquí al equipo de gobierno a trazar líneas y acciones que puedan completar esta ordenanza y aplicarlas pues la medida que se corresponda para que esto sea una solución inmediata. Muchas gracias. Gracias, señor Betor. Señor Domínguez, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, primero agradecer al Grupo Municipal Partido Popular que haya vuelto a traer los solares a pleno. Aunque han puesto el foco en uno en concreto, también me gustaría recordarles, ya lo han hecho los compañeros, nuestra primera propuesta, esto no es un solar, que también fue aprobada en este pleno el año pasado y que pese tanto remanente de tesorería también se ha quedado en algún cajón. Hemos hablado de modificaciones de crédito, remanentes incorporados y después vamos a debatir sobre ludoteca, turismo, desarrollo. Pero una imagen que tiene mucha gente grabada de la ciudad, la imagen de una ciudad cercada o vallada, en el mejor de los casos, va a ser difícil de cambiar y no va a ser por propuestas. Por no alargar mi intervención, le voy a hacer una pregunta al concejal responsable, aunque antes le voy a dar varias pistas. Imagino que ya conocerá, sección 3, conservación específica y ocupación temporal de solares. Artículo 159. Todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condiciones de seguridad, salubridad que se establecen en los siguientes apartados: vallado, tratamiento de la superficie, limpieza y salubridad. Sección 4, infracciones y procedimiento. Con esta información que le estoy facilitando, que por supuesto usted será conocedor, son las normas subsidiarias de planteamiento aprobadas en 1987. Las preguntas son: ¿qué diferencia a los infractores propietarios de solares al resto de vecinos? Por ejemplo, a los infractores de las normas de tráfico. ¿Cuántas órdenes de ejecución a propietarios de solares infractores ha tramitado el Ayuntamiento en los últimos años? Y para que vean que no es ciencia ficción, les muestro un ejemplo de compañeros suyos del Ayuntamiento de Huesca, que sí que se preocupan por su imagen, donde en su web anuncian que el Ayuntamiento convoca a licitación el contrato de enajenación forzosa del solar Luces de Bohemia. Luego se lo facilito, que ya lo conocerán porque esto salió en prensa. Muchas gracias. Gracias, señor Domínguez. Señor Olivares, tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes. Bien, el tema del estado de los solares sí que es una cuestión que ya se ha traído pues, varias veces a los plenos del Ayuntamiento, pero nosotros en esta lo que hemos hecho ha sido, bueno, hemos presentado en dos ocasiones, como han dicho portavoces anteriores, la elaboración de una ordenanza de solares que ya presentamos, la primera en 2010 y la segunda en 2013, y que ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad. Como también ha explicado algún interviniente anterior, podía suponer una herramienta flexible y dinámica para desarrollar ese deber de conservación que ya incluye el Plan General de Ordenación Urbana, pero sería entrar en más detalle y una normativa pues, más ajustada, más por desarrollar más lo que es ese deber de conservación que tienen todos los propietarios de solares y terrenos. Hasta la fecha nosotros no conocemos que haya habido ningún avance en ese aspecto y por eso volvemos a traer y a insistir en denunciar que esta cuestión está un tanto dejada. Lo que sí que podemos seguir observando si nos damos un paseo por la ciudad es que hay un deficiente estado de conservación y de la imagen de la ciudad, precisamente por el estado en que se encuentran solares, terrenos y construcciones. Entre ellos, este que hemos traído concretamente en esta propuesta, que es el que está situado en el barrio Bellavista, concretamente en la calle Segunda República. Nosotros lo que constatamos, y como han dicho también portavoces anteriores, se continúa con un incumplimiento de la normativa
parte del ayuntamiento. Pero es más grave aún, también han dicho de solares de particulares, pero lo grave es que sea el propio ayuntamiento el que no mantenga, el que no conserve o no cumpla ese deber de conservación con sus propias solares, con sus cosas propias. Entonces creemos que es el ayuntamiento el primero que ha de dar ejemplo en esa preocupación y en ese cuidado de las cosas y, por supuesto, comenzando por las suyas propias. En este caso concreto del barrio Bellavista, de este solar, concurre el hecho de que está ubicada lo que se destinó como local social para la asociación de vecinos que entonces estaba activa y que creemos que ahora actualmente, bueno, pues lo que es el local se puede ver que está totalmente en desuso. ¿Qué nos preocupaba? Pues la situación en la que se encuentra, porque son visibles las grietas de la propia estructura de la caseta y luego la plataforma de hormigón en la que se asienta esta caseta, pues también presenta grietas. Por lo tanto, yo creo que, no sé si es por esa falta de conservación a lo largo de estos años, la caseta creo que se instaló en el 2011, se ha utilizado poco, pero claro, han transcurrido el tiempo y esa falta de conservación ha perjudicado en su situación. Y o que también puedan haber deficiencias en el momento de su instalación. Como no lo sabemos, si puede ser eso o por las características propias de ese terreno, lo que pedíamos es el estudio de los técnicos para saber cuál puede ser la situación de estructura de la caseta y cuál es la situación de uso que puede tener, porque quizá el estado está tan deteriorada que no sabemos en qué situación está. Por lo tanto, la moción, el primer punto es que se cumpla con la normativa el deber de conservación de ese solar, que además se supone que está destinado a zona verde, entonces pues que se cumpla con ese destino que tiene esa zona, ese solar, y aparte el de establecer el elaborar esos estudios que nos permitan saber si esa caseta está en pleno uso, si puede usarse o está en condiciones óptimas para poderlas trasladar o reubicar en otro espacio. Gracias. Gracias, señor Olivares. Señora La Sierra tiene la palabra. Gracias y muy buenas tardes. En primer lugar, dado el debate que ha surgido, voy a empezar diciendo que desde luego que trabajamos y que hacemos todo lo posible porque dado con el personal y los recursos de los que disponemos en este ayuntamiento para que los locales municipales cumplan con las condiciones adecuadas de seguridad y de salubridad, y no solo de los municipales, sino de aquellos solares particulares que no se encuentran o que no cumplen estas condiciones, y me consta que desde el área de medio ambiente concretamente se les insta a los propietarios de dichos solares, les van enviando cartas periódicamente a que cumplan con las condiciones tanto de limpieza como de vallado que deben cumplir por ley. Y luego, que era por donde iba a empezar, porque iba a empezar diciendo que estábamos de acuerdo con lo que íbamos a aprobar, pero lo que íbamos a aprobar era referido al solar este de Bellavista y a la caseta que se colocó en el año 2011 como local social para esta asociación de vecinos, para este barrio, y que desafortunadamente es verdad que no se ha hecho uso de ella y que actualmente no reúne las condiciones adecuadas. No obstante, como ya ha adelantado antes el alcalde en la Junta de Portavoces, ya lo habéis comentado aquí algunos de vosotros, esto ya se tuvo en cuenta en las previsiones del presupuesto, y si bien no en una partida propia, en una partida independiente, está contemplado e incluso tenemos el presupuesto y fueron los técnicos, no sé si hay un informe escrito como tal, pero sí que fueron los técnicos de esta casa a ver las condiciones en las que se encontraba porque se había agrietado efectivamente, pero consideran que aún tiene las condiciones adecuadas para desde luego que pueda seguir utilizándose. Ya se habló con los dos barrios afectados en su momento, tanto con el barrio de Bellavista, que desde luego reconoce que no está haciendo uso de ella, como con el barrio de Burceat, que nos la ha solicitado para utilizarla allí como local social. Como digo, está contemplado en el presupuesto, está valorado también el coste tanto de desmontarla, del traslado y del montaje en la nueva ubicación, y el expediente se encuentra ya en el área de contratación. No se ha iniciado el expediente porque ahora mismo hay otros que son más urgentes, más prioritarios, pero está ya a la espera de iniciarse cuanto antes. Gracias, señora Sierra. Más intervenciones. Señor Betor tiene la palabra. Sí, gracias, alcalde. Bien, es verdad que evidentemente hay unas medidas que hemos conocido en Junta de Portavoces que
no desvirtúan, pero sí que desencajan la propuesta de resolución. Pero yo, más allá de eso, yo la voy a votar a favor, yo la voy a apoyar. Más allá de eso, yo creo que el pensamiento que tiene que salir en este caso y en esta moción, por primera vez en mi caso, me remonta a los antecedentes. Y los antecedentes dicen una cosa muy clara. Y los compañeros y compañeras que estamos en esta corporación han dicho una cosa muy clara. Toda la oposición piensa que es necesaria una ordenanza de solares. Ustedes mismos, yo creo que esto habría que recapacitar o intentar por lo menos ver qué posibilidades hay con los equipos técnicos de intentar ir hacia ese camino, ir encaminado hacia sí. Evidentemente, seguramente desde el área de urbanismo se hace todo el esfuerzo para que los edificios y solares privados cumplan con la legalidad y con el epígrafe que marca el plan de general de dotación urbana. Pero a lo mejor, como decía la señora Olivares, una ordenanza bien regulada en la que se pueda actuar jurídicamente y con contundencia, yo creo que en este momento sería necesaria. Podría cambiar algo esas posibilidades que esos requerimientos no surten efecto. Por lo tanto, simplemente esta reflexión en los antecedentes lo pone y a lo mejor sería interesante que si toda la oposición piensa que es importante, el equipo de gobierno lo tome en consideración e intente por lo menos ver qué posibilidades hay y llevarlo adelante. Solo eso. Gracias. Señor Olivares, tiene la palabra. Gracias. Bien, supongo, doy por entendido que entonces va a ser voto favorable por parte de todos los grupos. Yo sí que me gustaría insistir precisamente en la elaboración de esa ordenanza de solares. Es evidente que es necesaria. Usted mismo ya en el acta de 30 de noviembre de 2010 ya votó favorable para que no se interpretara cómo se que si estaban en desacuerdo con la mejora de la visión de la ciudad, advirtiendo del largo procedimiento para aprobar la ordenanza. Desde luego, largo es porque han transcurrido 6 años y la ordenanza todavía no está vigente. 6 años para, yo creo que tampoco es un periodo normal para la elaboración de una ordenanza, más cuando ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos que en aquel momento tenían representación en la corporación. Pero es que luego en el 2013... con una nueva corporación, volvimos a presentarla y se volvió a aprobar por unanimidad de los representantes que estaban en la corporación. Por lo tanto, sí que me gustaría insistirles en que se elabore esa ordenanza de solares. Me parece estupendo que vayan a votar favorable de esta propuesta, porque en concreto nos hemos querido centrar en ese caso del barrio Bellavista, pero como ha quedado expuesto por todos, no es el único solar que tiene estas condiciones y que además, bien que se insista a los particulares que tienen un deber de conservación que lo han de cumplir, bien que el ayuntamiento les exija y les notifique y les requiera, pero insisto en que es el propio ayuntamiento el que tiene que dar ejemplo con sus propios terrenos. Yo creo que de esa manera podemos estar, nuestra conciencia puede estar más tranquila como corporación a la hora de exigir a los demás cumplir con sus deberes. Empecemos por cumplir nosotros con los nuestros. Gracias. Gracias, señor Olivares. ¿Alguna intervención más? Pasaríamos a votar el dictamen. ¿Votos a favor del mismo? La propuesta de resolución, mejor dicho, se aprueba por unanimidad. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es propuesta del portavoz del Grupo Parlamentario del Grupo Popular, Ángel Solanas Sorriba, relativa a la firma de un convenio con la Consejería de Economía y Empleo para la creación y gestión de un fondo de apoyo para el desarrollo de proyectos de empresa y emprendedores de Barbastro. El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barbastro propone que el Ayuntamiento inicie las gestiones y trámites oportunos para la firma de un convenio con la Consejería de Economía y Empleo a través de SODIAR, como ya se han hecho en otras ciudades, encaminado a establecer los mecanismos de colaboración entre las partes para la creación y gestión de un fondo de apoyo para el desarrollo de proyectos de empresas y emprendedores de la ciudad de Barbastro. Gracias, señor secretario. Señor Campo, tiene la palabra. Sí, gracias. Yo voy a definir el voto después de que oiga todas las opiniones, porque a partir de la información que nos han dado en la Junta de Portavoces sobre este asunto, yo no puedo en conciencia votar a favor de esta moción, porque no está claro si son incompatibles, si son compatibles, si son préstamos que hay que devolver, si no son préstamos que hay que devolver, si son compatibles con las subvenciones o no son compatibles con las subvenciones. Si se aclara, pues yo me decantaré el voto. Pero, por otro lado, lo que sí me parece que es importante es que
sociedades como esta o sociedades como la orientación que se está llevando en el ayuntamiento, yo creo que si alguien ha sacado cuentas de todo lo que se destina en el presupuesto desde la partida de desarrollo a actividades empresariales, a mí me ha salido una cuenta de 357.200 euros. Toda la partida de desarrollo, descontando los 10.000 euros del foro, esa es la relación que me ha salido a mí. Yo creo que hay un apoyo claro desde el ayuntamiento de cara a las dos partidas fundamentales que se está elaborando la ordenanza de aplicación y que el año pasado no pudo llevarse a efecto porque no existía ordenanza, en cuanto a la creación, en cuanto al apoyo de actividades empresariales y en cuanto al fomento de empleo estable y de calidad. Con a modo de comparación, pues el presupuesto de la partida de bienestar social son 50.770, descontando de ahí pues lo de la residencia y lo del centro de día, ¿no? Esas son las partidas que me salen, con lo cual yo creo que desde el ayuntamiento hay un apoyo, yo creo que fuerte, de cara a la actividad empresarial y de cara al fomento de empleo estable y de calidad, desde mi punto de vista, a partir de los números. Por otro lado, a mí me parece que, claro, que es necesario, y de ahí la duda que tengo, es necesario el apoyo este a través de esta sociedad o de cualquier otra que conozcamos, porque, claro, estamos aquí en una situación en la que en estos momentos hay 1.089 parados y nosotros somos eminentemente, si exceptuamos el hospital y la Brilén, somos eminentemente una comarca y una ciudad dedicada fundamentalmente a servicios, como lo testifica, que de los 1.089 parados, 653 están en el área de servicios. Con lo cual quiere decir que muchísimo más de la mitad de los parados son los dedicados a el área de servicios de turismo, hostelería y tal, que son las empresas pymes más numerosas a nivel de localidad y a nivel de comarca, ¿no? Daros cuenta que la realidad económica de las pymes es muy, muy clara a nivel de Aragón, ¿no? Porque de las 88.000 empresas que existen en España, en Aragón, el 95% tienen menos de 10 trabajadores. Y de estas 88.000, el 52% no tienen asalariados. Con lo cual, hay que promocionar y hay que intentar ayudar a la creación de empleo desde las distintas empresas. Simplemente eso. Gracias. Gracias, señor Campos. Señor Betor, tiene la palabra. Muchas gracias, alcalde. Nosotros, bueno, es una propuesta que atrajo también el Partido Popular en la anterior legislatura y la apoyamos también. Me refiero, no vamos a tener ningún problema en volverla a apoyar y así lo ha manifestado en Junta de Portavoces. El Ayuntamiento es verdad que tiene cantidades que van destinadas al desarrollo, pero también es verdad que el Grupo del Partido Aragonés en Barbastro entiende que la mejor política social es la creación de empleo. La creación y la consolidación del empleo. Esas políticas encaminadas hacia el sector empresarial y al sector de las pymes nos parece fundamental para que aquellas personas tengan la facilidad de encontrar empleo, de que sus vidas personales y familiares se encuentren en un entorno favorable y que no tengan ningún tipo de necesidad. Esa es la prioridad del Partido Aragonés, que no en este mandato, sino en mandatos anteriores, y creo que es una prioridad de todos, como así se manifestó el día de la constitución de este ayuntamiento. Nosotros entendemos que se trata de una iniciativa más que incorporar las diferentes acciones del desarrollo en la ciudad. Sodiar, sí, Sodiar. Sodiar es una empresa de desarrollo industrial de Aragón. Es una empresa que se dedica a avalar diferentes proyectos empresariales y que firma convenios, como en este momento tiene el Ayuntamiento de Jaca y el Ayuntamiento de Huesca, por citar la provincia de Huesca, pero vamos, hay más en Calatayud y en diferentes ciudades de la comunidad autónoma, que lo que hace es firmar un convenio en el que el ayuntamiento aporta una cantidad de dinero en la que Sodiar, el primer año, es el gestor y luego la empresa, que tiene que ser una empresa con un diagnóstico exhaustivo para la concesión del producto financiero, tiene que ir devolviendo al ayuntamiento. Nosotros entendemos desde ese punto de vista que es un complemento más. No es la solución ideal
del mercado laboral en Barbastro, pero es un complemento más importante que podría tener esta ciudad, disponer esta ciudad, conveniándolo con el Departamento de Economía, como se conveniaron aquellos, como digo, aquellos acuerdos en estas dos ciudades importantes. Igualmente, paralelamente, también podría negociarse líneas de créditos desde el ayuntamiento, por lo menos facilitar ese tránsito y esa relación entre las oficinas bancarias y el ayuntamiento para intentar que las entidades bajaran más los tipos de interés. Tenemos que fijarnos que los tipos de interés han ido progresivamente a la baja, afortunadamente, pero nos estamos encontrando con las dificultades a la hora de poder acceder a ellos, con las dificultades en el sector empresarial, en el sector de las pymes y los emprendedores a la hora de recurrir a ellos. También podría hacer de interlocutor válido la Administración con aquellas entidades cercanas para posibilitar esos flujos de transacciones prestatarias en este caso. Sin duda, como he comentado, no sería la solución, pero ayudaría muchísimo, o por lo menos ayudaría en parte a esa búsqueda tan anhelada de la creación y la consolidación de empleo. Yo creo que sería preciso estudiarla, señor Solana, como proponente de la acción, y ponerla en marcha lo antes posible, si se estima por el equipo de gobierno y por este ayuntamiento. Nosotros la vamos a apoyar, sin duda, como hicimos ya la anterior. Muchas gracias. Gracias, señor Betor. Señor Lasarre, tiene la palabra. Buenas tardes, gracias, señor alcalde. Bueno, tal y como se exponía ya en la motivación de la propuesta, ya han manifestado el anterior portavoz del Partido Aragonés, pues bueno, estamos en un momento en que en el trabajo municipal se está realizando la ordenanza de desarrollo de fomento de contratación y empleo estable. Bueno, llevamos 8 meses esperándola, al menos desde que nosotros estamos en este ayuntamiento. Más aún cabe cuando esta se tiene que marcar en la Ordenanza General de Subvenciones, que aún para volver a dar las subvenciones de empleo tiene que estar el marco hecho de la Ordenanza General de Subvenciones. No tendría por qué, pero sí que está. Ciudadanos ve que en este apartado del trabajo, del empleo, pues bueno, hay ya no cierto, sino un marcado apalancamiento, ¿no? Que durante estos años, que parece, el ayuntamiento ha tenido y ha hecho sufrir a los barbastrenses, y que ahora parece que empieza a olvidar. Bueno, estas preguntas suelen ser bastante recurrentes por la calle. Una es, ¿qué vais a hacer para atraer empresas? Aparte de todo, yo creo que nos lo han dicho a cualquier miembro de esta corporación y de corporaciones pasadas, ¿no? Ahora, en ese espíritu, creo que viene esta propuesta del Partido Popular, que es añadir un proyecto más, o un mecanismo más, o una herramienta más para poder afianzar y ubicar empresas en nuestra ciudad. Porque tal y como dicen las bases de SODIAR, que es la Asociación de Desarrollo Industrial de Aragón, es fomentar que las empresas se sitúen en la localidad en la que están. Por ejemplo, yo he visto las bases de Enjaca, Calatayud, Teruel, Fraga, y hay diferentes tipos de financiación, ¿no? Pues de la financiación a la innovación, a fondos empresariales y de pymes, y en general, que es lo que más nos ha agradado, es a cualquier tipo de iniciativa local. También en las bases de SODIAR estaba la agilidad y la capacidad de atracción de empresas para ayudarles a su establecimiento, cosa que adolece ahora mismo la ciudad. Este seguimiento no sería, bueno, le damos el préstamo y nos vamos, porque bueno, es un préstamo, pero eso no quiere decir que, al menos en teoría, tú puedes pedir un préstamo y ser receptor de una subvención. Eso no creo que sea nada ilegal. Como decía, el seguimiento se hace durante 3 o 5 años, que es la empresa va a estar allí soportada por consejeros de esa misma asociación. También dentro de la asociación está otro punto a su favor, que sería asegurar la transparencia del funcionamiento de las empresas públicas, en una época en la cual pues, la transparencia ha campado por su ausencia. Y, por supuesto, la implantación y, sobre todo, mantenimiento, que aquí hay que tener y echarle un capote a toda la gente que ha estado trabajando por nuestra ciudad y para su negocio, del mantenimiento, como decía, de las empresas ya existentes. Además, el capital de participación pública es de dos tercios. Pues bueno, lo único que, aparte de otras medidas que podía adoptar este pleno, como las ordenanzas, una posible reducción de IBI o cualquiera, pero bueno, esto no es el tema que viene ahora, en el cual Ciudadanos ya avanzará cuando tenga
cuando sea menester. Lo único que queríamos conocer es si nos podrían informar, es la financiación que esta asociación da a los municipios, porque está entre el 3,5% y el 5%, es la marca, la financiación, me refería, de los préstamos de interés. ¿La marcaría el ayuntamiento con la asociación, con Sodiar, supongo, o con las empresas individualmente? Ya le digo que esta propuesta la entendemos como una herramienta más para la ubicación de empresas en la ciudad, que amén de otras que se puedan hacer desde el punto de vista municipal o puramente público, pues deben valorarse y sobre todo apoyar. Por eso Ciudadanos apoyará esta moción. Muchas gracias. Gracias, señor Sarre. Señor Solana, tiene la palabra. Muchas gracias. Voy a intentar hacer un resumen de, incluso contestar algunas o matizar algunas de las cosas que se han comentado. Nosotros hace la pasada legislatura, en 2013 creo que fue, presentamos esta moción ya, porque Sodiar ya había iniciado este tipo de colaboraciones con los ayuntamientos. Bien, nos encontramos una negativa por parte del equipo de gobierno, pero no solo una negativa, sino una negativa bastante, por calificarlo de una forma educada y moderada, con bastante poca educación. Y un desprecio absoluto a esta línea, de colaboraciones de una empresa de Sodiar. Se trató incluso de ignorantes o de tontos a los ayuntamientos que firmaron esos convenios, como que les estaba engañando Sodiar, que esto era un chollo para Sodiar, que es una empresa pública que lleva funcionando desde hace 20 años, por lo menos. Entonces, con una serie de descalificaciones, con una serie de afeamientos, se rechazó firmar este convenio con Sodiar. ¿Por qué? Porque lo proponía el Partido Popular y porque lo firmábamos, sí, se rechazó por parte del equipo gobierno, y porque lo firmábamos desde un ayuntamiento con un gobierno que era del Partido Popular, Gobierno de Aragón. Bien, el otro día fue bastante sorprendente que en los medios de comunicación vimos todos cómo el ayuntamiento de Jaca, que ahora ya no es del Partido Popular, ¿verdad, señor alcalde? Ya no es del Partido Popular. El gobierno de Aragón, que es el que gestiona Sodiar, que tampoco es del Partido Popular, firman este convenio. ¡Qué casualidad! Y yo me pregunté, ¿este convenio que hacíamos nosotros hace 2 o 3 años, que era tan malo, que era un auténtico engaño a los ayuntamientos, que Sodiar no hacía nada, este convenio ahora, este gobierno de Aragón nuevo, con nuevas ideas, con nuevos proyectos, que sabe hacer todo muy bien, habrá modificado esto de tal manera que ahora será un chollo? Ahora será un chollo firmar este convenio con Sodiar. Y pedimos el convenio a Jaca, que nos dejaran el convenio. Exactamente las mismas palabras, hasta los mismos puntos y las mismas comas, exactamente el mismo convenio que firmaba el gobierno del Partido Popular anterior. Y ahora lo firman ayuntamientos socialistas. No creo que por parte del señor alcalde, que en aquel pleno fue bastante mal educado, con el consejero de Economía, me he preocupado de buscar el DVD. Aquí están las palabras que usted dijo. Si quiere, se lo reproduzco luego para que lo oiga. Lo tengo también en letra. Pero lo que usted dijo al Gobierno de Aragón y a un consejero del Gobierno de Aragón fue bastante improcedente. Por lo tanto, ahora, este mismo convenio, exactamente el mismo, es el que siguen firmando desde el Gobierno actual. ¿Y qué dice en el convenio? Les leo el que se ha firmado en Jaca, este convenio que era tan malo. Simplemente, para aclarar también algún asunto, este convenio dice que el objeto que tiene es establecer mecanismos de cooperación entre el ayuntamiento y Sodiar, en este caso, una empresa pública del Gobierno de Aragón. Mecanismos de colaboración para la creación y gestión de un fondo que permita potenciar, fortalecer y diversificar el tejido empresarial. ¿Vale? Eso es fundamentalmente lo que busca. ¿Y los requisitos?
que es lo que ha dicho también el señor Campo, los requisitos que solicita fundamentalmente es que la empresa o el emprendedor radique y desarrolle su actividad o vaya a radicar y desarrollar su actividad en el término municipal del ayuntamiento que firma el convenio. Que creen o que mantengan puestos de trabajo durante el periodo de la inversión y que el proyecto sea presentado, ojo, esto es muy importante, aquí no se está regalando el dinero a nadie. El proyecto se tiene que tener viabilidad técnica y económica, que es lo que hace SODIAR, analizar y estudiar la viabilidad técnica y económica del proyecto. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo, con préstamos, no préstamos, como entendemos nosotros de un préstamo, de dejarle un dinero como los préstamos que nosotros entendemos, se deja el dinero a través de un préstamo participativo. Un préstamo participativo que sus condiciones se marcan de antemano entre el convenio, con el convenio que se firma con el ayuntamiento. ¿Qué es un préstamo participativo? Preguntarán, pues es muy sencillo. Es una parte anterior al capital social. ¿Vale? Por eso entiendo, y en cierta manera contestándole al señor Nasarre, entiendo que no es de aplicación la ley de subvenciones ni la futura ordenanza de subvenciones a este tipo de convenios, entiendo yo, los técnicos tendrán que decir lo que tengan que decir, porque no es una subvención, es un préstamo participativo y además en el mismo convenio que se firma hay una cláusula que dice que el presente convenio tiene naturaleza administrativa, no teniendo naturaleza contractual y en consecuencia no está sujeto a la normativa general de contratación del sector público ni a la normativa de desarrollo. Es lo que dice el propio convenio. Entiendo yo que los técnicos de SODIAR y los ayuntamientos que ya han firmado estos convenios lo habrán analizado y lo valoran. De cualquier manera, también para tranquilizar al señor Campo, nosotros entendemos que no tiene nada que ver ni hay ningún tipo de incompatibilidad con las ordenanzas de desarrollo que ya tenemos. ¿Vale? Usted hablaba antes de que había una cantidad de dinero destinada a las ordenanzas de desarrollo. Bueno, en 2015 hubo una cantidad de dinero para las ordenanzas que no se adjudicó para nada ningún euro. Por tanto, una cosa es lo que está en el presupuesto y otra cosa es lo que al final se adjudica. Incluso dentro de las ordenanzas, a lo largo de estos años hemos comprobado que de las partidas presupuestarias que están pensadas para distribuirlas en las ordenanzas, gran parte de la cantidad de dinero se asigna. Por lo tanto, o bien de esas partidas, que un gran porcentaje no se distribuye, o bien de una partida nueva se puede hacer esta aportación. ¿Y qué hace sencillamente el mecanismo este de este convenio? Se firma un acuerdo con SODIAR, el ayuntamiento va a aportar una cantidad de dinero, que es la que se va a prestar mediante préstamos participativos a los proyectos que tengan viabilidad, y SODIAR lo que hace es analizar, tiene técnicos especialistas, es lo que hace continuamente, analizar la viabilidad económica y técnica de ese proyecto. Cuando SODIAR ha dicho que ese proyecto que se ha presentado es viable técnica y económicamente, se lo propone al ayuntamiento. Y el ayuntamiento es muy libre de aprobarlo o no aprobarlo a través de la Comisión de Desarrollo. O sea que hay un mecanismo ya regulado que está funcionando en muchos ayuntamientos. Sin ir más lejos, fíjese, yo tengo los datos, perdón, hasta el 2014, desde el año 2012 que funcionó este tipo de convenios, se crearon 65 puestos de trabajo en la provincia de Huesca, entre Huesca, Jaca, bueno, Calatayud está incluido aquí, y Fraga, 65 puestos de trabajo. Oiga, pues tal como están las cosas hoy en día, no creo que sea para despreciar ni un solo puesto de trabajo. Si las ordenanzas de desarrollo tenemos demostrado que no acaban de ejecutarse al máximo de lo presupuestado, y si abrimos otra vía, es un complemento más, no está excluyendo ni eliminando las ordenanzas de desarrollo. Más aún, de cara a que el señor Campo se pueda decantar por aprobar nuestra propuesta, no nos importa añadir una cláusula o un añadido a la moción nuestra que diga si los técnicos, si el secretario general o la interventora general consideran que no son incompatibles con las ordenanzas,
añadir ese matiz. ¿Que nos dicen que es incompatible con la ordenanza? Admitiría no solicitar el convenio, pero si técnicamente, legalmente, jurídicamente, los técnicos nos dicen que son compatibles con las ordenanzas de desarrollo, porque no vamos a tener otra herramienta más para potenciar y para promocionar el crecimiento económico, el desarrollo y las iniciativas y los emprendedores. Por lo tanto, si quiere usted, señor Campo, para quedarse tranquilo en ese aspecto, que añadamos siempre y cuando sea compatible con las ordenanzas de desarrollo, pues nuestra parte no nos importa. De momento, si tiene alguna duda más o alguna cosa que les quiera que le explique, muchas gracias. Solana. Señor Carpi, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos. Bueno, pues lo que ha quedado claro es que compartimos objetivo, ¿no? Estoy seguro de que tanto todos los grupos políticos aquí representados, como seguramente además Sodiar, pues tenemos el objetivo primordial y prioritario de crear empleo, de fomentar en lo posible la creación de un empleo estable y de calidad y de, como decía antes el señor Vitor, conseguir que Barbastro sea una ciudad perfecta para desarrollar el proyecto profesional de la persona que tenga ganas de emprender o bien de los trabajadores para continuar en esta ciudad. Ahora bien, para todo eso, como siempre, aunque se compartan objetivos, luego están las opciones. Nosotros no es cuestión de ser más tonto, ni más listo, ni insultar a nadie, y seguro que no tiene. Seguro que el consejero en aquel momento también perseguía un buen fin. Pero lo que nosotros entendemos es que la opción que se elige desde este ayuntamiento es mejor, es más eficiente a la hora de crear ese empleo y de premiar la creación de ese empleo estable, puesto que esto es una ayuda directa que va al empresario que crea ese puesto de trabajo directamente. No como esto, que como bien estábamos diciendo, pues son líneas de crédito, líneas de préstamo, que con un máximo, además de 15.000 euros, que bueno, pues tiene también su particularidad. Estamos hablando de ayuntamientos con partidas de 50.000, 75.000 euros. Piensen que en unos cuantos pocos proyectos podría acabarse esa partida. Tenemos en este ayuntamiento, se dan ayudas que digamos, llegan a más beneficiarios, y eso creemos que es mejor, como decíamos, para estamos hablando además de que este año tenemos presupuestadas 180.000 euros en ese ámbito, con lo cual también en la dotación económica lo que se hace desde este ayuntamiento es mucho mejor. Además, la partida de 2014, señor Solana, se agotó, con lo cual pues su argumento también por ahí cojea también de nuevo. Yo creo que, como decía, esa es la mejor manera. Además, el señor alcalde y la concejala de Desarrollo tuvieron una reunión con la consejera para volver a calibrar la opción realmente de acogernos a este proyecto, y después de haber compartido opiniones, pues seguimos creyendo, mantenemos ya el criterio de lo votado en su momento, y bueno, pues consideramos que la manera de este ayuntamiento de ejecutar las ayudas, las subvenciones para fomentar el empleo estable de calidad de este evento, pues creemos que es una opción más beneficiosa para los empresarios que crean ese empleo, y más beneficiosa y más efectiva, que yo creo que es lo que todos estamos buscando al fin y al cabo. Gracias. Gracias, señor Carpi. Señor Campo, ¿quiere intervenir? Sí, no he pensado mucho, pero no creía yo que un voto fuera tan importante en este asunto. Me he sentido un poco acosado en la situación. Pero es una pena que se desgriman argumentos políticos del ITU más de cara a la creación de empleo. Con eso yo no me siento identificado en absoluto. Yo creo que las 1.089 personas que están en Barbastro, pues en paro, si ven el pleno, pues no sé qué van a sacar. Por otro lado, yo creo que es importante la situación que se está generando, y estoy de acuerdo con algunas críticas que se han hecho aquí a nivel, lo que ha planteado por ejemplo el compañero Nasarre, de todas las preguntas. Yo soy una persona eminentemente de Galia, me muevo en bici y pues soy muy asequible. Entonces,
¿cuándo vais a traer empresas a Barbastro? Esa es la pregunta eterna que nos hacen. A ver si nos ponemos de acuerdo para traer empresas a Barbastro, sea como sea, pero que se genere empleo. Porque si no, la imagen pública que estamos dando como ayuntamiento, yo creo que está un poco deteriorada. A nivel de desarrollo, yo creo que las partidas estas y con la ordenanza que está a punto de salir, yo creo que es una cantidad suficiente, las 357.000 euros, pero lo que hace falta es la voluntad de que se ejecute realmente la partida. Porque aunque tengamos 1 millón de euros y no lo ejecutamos, pues no sirve para nada. De todas formas, la situación es un poco chocante porque, claro, los 100.000 euros que había el año pasado, en torno a 100.000 euros, que no se ejecutaron de cara al desarrollo y de cara al fomento de empleo, que no se ejecutaron porque no había ordenanza, han ido a remanente. Hemos engrosado la cifra de remanente. Ahora vamos a estar en torno a 5.800.000 euros de remanente. Cantidad que no podemos utilizar nadie. No se puede utilizar. Porque no se puede crear puestos de trabajo, porque aumentamos el capítulo 1, que solamente se ha reducido a 5.800.000 porque se ha amortizado deuda. Y ahora, a ver si con la cantidad de dinero que podemos solicitar o se puede invertir en inversión financieramente sostenible, a ver si somos capaces de ejecutar y de realizar las contrataciones de algún puesto de trabajo. En estos momentos no me ha aclarado nadie ni me ha decantado nadie el sentido del voto. Me voy a abstener. ¿Vale? Gracias. Gracias, señor Campos, señor Betor, señor Lasarre. Sí, en relación a lo que estaba comentando, ¿no? De los préstamos, bueno, yo creo que cualquier empresario que crear una nueva empresa en esta ciudad, en cualquiera, de, como ha dicho el señor Campos, ¿no? De entre 5 o 10 trabajadores, pues lo más normal es que se vea abocado a pedir un préstamo. Esta herramienta que aquí nos presenta la Asociación de Desarrollo Industrial de Aragón, pues parece ser que no sería te doy el préstamo y ya está, sino que, como ponen en sus bases, tendría una asesoría, un negocio para de su negocio, el préstamo, y unas bases para su continuidad, porque dice que hasta 5 años está ahí. O sea que el estudio de viabilidad ya lo daría a los propios especialistas de Sodiar. Aquí vemos que, y honestamente creemos que con el dinero que podemos aportar, porque por mucho que creamos, el dinero es del área de desarrollo, no va todo directo a esta área. Entonces, pues claro, es una manera un poco de diferenciar una serie de terminologías. Y como decía antes, el dinero que podríamos tener para la ordenanza, pues difícilmente podría animar a alguien a formar una empresa de ese calado, de 5 o 10 personas. Aquí, como ha dicho el señor Campo, ¿no? Parece ser que es el ITUMAS, ¿no? Y creemos que aquí, desde el equipo de gobierno, parece ser que prefieren cantar a capela que no en una coral. Prefieren cantar, que se les escucha tu voz, que no escuchar el resto de grupos, en este caso, porque se centran en lo que son las ordenanzas propias municipales, que sí, que son una herramienta más y que estamos trabajando todos los grupos en ello, con mociones, y que el grupo de gobierno las ha aceptado y está trabajando con todos, así es. No podemos hablar de otra cosa, pero creemos que esto sería otra herramienta más que a disposición de los barbastrenses o de cualquier otra persona que quiera venir a la ciudad de Barbastro y a poner su empresa, sus ideas y sus ganas de mejorar y de desarrollar el territorio, que en este caso es lo que nos interesa, que no es otro que nuestra propia ciudad. Muchas gracias. Señor Solana, tiene la palabra. Muchas gracias. Señor Campo, ya siento que se sienta presionado, pero es un debate político. Y ya lamento también que gracias a su abstención no se va a aprobar esta propuesta del Partido Popular. Pero lo que usted ha dicho al inicio es que no la apoyaba porque tenía dudas de incompatibilidad con las ordenanzas. Yo le he solucionado esas dudas. Le he dicho que si nos dicen los técnicos que no es compatible, pues entonces la rechazamos. O sea, no sigamos para adelante. Pero si dicen los técnicos que es compatible, aún así a usted no la valido. Usted toma su posición política. Lo que nosotros oímos de este mismo convenio,
hace 3 años, lo que oímos en este pleno, este mismo convenio, firmado hace 4 días por el Ayuntamiento de Jaca y por Sodiar, exactamente el mismo, lo que nos oímos es que era un engaño, que solo se hacía para hacerse la foto, que era fruto de una mala gestión, o que se quedaban, esto que es muy fuerte, se quedan con los dineros de los barbastrenses por no hacer nada. Esto se oyó en este pleno y está grabado aquí. Se quedan con el dinero de los barbastrenses por no hacer nada, los señores de Sodiar. Bueno, a través de estos convenios, lo que he dicho antes, se han creado 65 puestos de trabajo. Señor Campo, estamos hablando de que se está creando puestos de trabajo de verdad. No es ninguna ficción los puestos de trabajo que se crearon gracias a este convenio. En cuanto a que desde el equipo de gobierno, en este caso el señor Carpi, rechace la propuesta porque dice que es mejor la opción que tiene el Ayuntamiento de las ordenanzas, pero si es que no quita una cosa con la otra. De hecho, las ordenanzas del Ayuntamiento de Barbastro, en cierta manera, se han mejorado y han tenido más éxito del que tenían gracias a las aportaciones que hemos hecho desde el Partido Popular. Si nos parece una buena herramienta, nos parece una buena herramienta. Pero no estamos aquí restando, ni quitando, ni eliminando las ordenanzas. Es otra herramienta más, además de las ordenanzas. Dice usted, la partida de 2014 se agotó. Sí, se agotó la partida para... Son 2 ordenanzas. Se agotó la partida de una de las ordenanzas. La otra se quedó en el 29% de ejecución. Fíjese, el historial de las ordenanzas, que se los saco muchas veces y se lo voy a recordar, el historial de las ordenanzas, y para que vea usted lo que es las partidas presupuestarias en el campo y al final lo que se ejecuta. Las partidas, las ordenanzas estas, la de fomento de actividades empresariales desde el año 2005... ha tenido una partida presupuestaria de 524.000 euros en los distintos años. ¿Sabe cuántos se han ejecutado de esos 524.000 euros? 123.000, es decir, un 23%. Es decir, desde el año 2005 hasta hoy se han ejecutado solamente un 23% de las partidas destinadas a estas ordenanzas. Y la otra ordenanza, la de contratación estable y de empleo autónomo, que es la que más funciona, gracias a que nosotros, a una propuesta del Partido Popular en este ayuntamiento, que fue la de añadir los autónomos, que no estaban en un inicio, ahora está funcionando por eso. Pero aún así, desde el año 2005 hasta hoy, se ha ejecutado un 34% de las partidas que se destinaron a este objetivo. Por lo tanto, oiga, las ordenanzas están bien, pero tampoco son la panacea. No llegan ni a un 30% de ejecución. Y esto simplemente es otra herramienta más. Por lo tanto, no entendemos, la verdad, y se lo digo sinceramente, y ahora uso sus palabras, no entendemos que cuando estemos hablando de trabajo, de fomento de empleo y de desarrollo, los grupos políticos no lo apoyen. Eso es lo que no entiendo. Muchas gracias. Gracias, señor Solana. Yo creo que a veces hay que decir a la gente que nos escucha en la calle la realidad de lo que estamos hablando. Porque a veces se nos llena la boca diciendo que esto es la salvación de la ciudad. Y vamos a poner las cosas en su sitio, vamos a hablar de la realidad, de los convenios firmados. El que ha citado el señor Solana, ¿sabe cuánto lleva ese convenio para un año? 50.000 euros para prestar a empresarios que quieran montar una actividad económica, una empresa, 50.000 euros en una ciudad de 14 o 15.000 habitantes. Máximo que otorgan para cada proyecto son 15.000 euros, lo máximo, un préstamo con intereses. Alguien ha dicho de ustedes el 5% de intereses y a devolver a 5 años con los intereses correspondientes. En el convenio, Sodiar, si no, yo lo digo de memoria, si esto me corregirán, el año, es decir, los intereses de la primera anualidad van a los fondos de Sodiar, no vienen al quien pone el dinero. El dinero solo lo pone el ayuntamiento, solo el ayuntamiento. Sodiar no pone nada, solo pone el análisis y la elaboración del proyecto. Yo no digo que esté mal, yo digo que es mejor nuestro sistema.
llega mejor al empresario, es más activo en el empresariado y no tiene perjuicios. En cuanto a la incompatibilidad, es clara, es decir, una persona no le puedes dar ayuda a la implantación de un negocio que nosotros tenemos 6.000 euros, máximo 6.000 euros, por una actividad económica, para arreglar un comercio, para lo que sea, para ampliar el empleo, mejorar esa actividad económica. ¿Quién cogerá mejor, los 6.000 euros, que son a fondo perdido, o los 15.000 a devolver, como máximo, a devolver a 5 años con intereses? Díganmelo ustedes. Pero a la vez, en distintos niveles, tenemos el empleo estable y de calidad, que también se han creado y se ha ayudado a muchos en estos años, sobre todo en el último año, se ha ayudado bastante en el último año. ¿Y que, por qué se han agotado los últimos años? Porque se ha ido mejorando, y lo han dicho con aportaciones del Grupo Popular y de otros grupos, se han ido mejorando, del Partido Aragonés también, y luego porque hay una vinculación entre partidas. Pero el hecho de que nos agosten no es un problema municipal, es que no ha habido suficientes peticiones al concepto. Es decir, estamos hablando de 50.000 euros, pero es que los demás proyectos que han firmado otros ayuntamientos van en 75.000 euros o no mucho más allá. Pero no digamos que eso es la salvación del empleo y el crecimiento de nuestra ciudad. Puede ser una herramienta, sí, pero nosotros, como el dinero no es elástico, no se tiene todo lo que quieras, es decir, nosotros optamos por esta línea, cosa que no han hecho otros ayuntamientos. No tenían nada y les ofrecen eso. Nosotros tenemos esto. Vamos a hacer una buena ordenanza, que es necesaria y obligatoria, señora Sarri, es necesaria y obligatoria. Y, por tanto, han visto las bases que hay, que las bases que se han hecho participativas, cuando no es obligación, las aprueba el alcalde, las bases, pero se ha hecho participativas desde el área de desarrollo con la aportación de todos ustedes. Y eso es lo que hay. Yo no quiero decir ni más ni menos. Y yo también tengo que decir que podemos hacer lo que queramos. En Barbastro hay una actividad económica importante y muy diversificada. Muy diversificada. Y cuando alguien hace una inversión, aunque sea en una bodega, que han tenido una crisis importante, como han tenido otras empresas del mundo del transporte o el mundo de la industria, algunas han salido y otras han quedado en el camino, pues también se han instalado un montón de empresas con unas inversiones tremendas y que generan empleo y actividad económica en la zona. Y esa es una realidad. Y en Barbastro hay empresas importantes y que algunas de las empresas, el ayuntamiento no crea el empleo directamente. El ayuntamiento tiene que facilitar las cuestiones para que se cree el empleo en el ámbito del mundo de la empresa. Y el que diga lo contrario no dice la verdad. Y poner y ayudar a las pequeñas iniciativas empresariales, como puede ser. Y nosotros optamos por esta, que creemos que ayuda más directamente, que le llega mejor el dinero y ayuda más al pequeño empresario, al autónomo. Y cuando hemos puesto y hemos hablado de cuál es nuestra aportación a la creación de empleo, siempre nos han dicho que es mucho mejor esta línea que la otra. Mucho mejor esta línea que la otra. Si ha habido empresas públicas del Gobierno de Aragón, que aquí se les ha dicho de todo. Yo no lo digo ni lo reproduzco porque se les ha dicho de todo también. Cuando montaron con capital público una empresa que se llamaba, que fracasó, que tuvo una serie de empleos y fracasó por una desgracia, vino la crisis y fracasó. Con un mundo de aportación de dinero de los bancos y de empresas públicas aragonesas. Y no solo eso, y en el mundo del transporte también se inició inversiones importantes. Y en el mundo del vino, las aportaciones públicas a las inversiones que se han hecho en la ciudad de Barbastro, si las cogiéramos en los últimos años, la cuantía es que son millones de euros. En el ámbito de la agroalimentación, en el ámbito de la empresa, por ayudar directas. Pero son millones de euros que han venido a Barbastro, pero la iniciativa empresarial y con las subvenciones que se les ha dado para la instalación de las mismas. Y eso, evidentemente, pues algo ayuda al ayuntamiento también, que es nuestra misión, colaborar y de alguna manera entablar relación con los poderes o las entidades que tienen la obligación de crear empleo. Las políticas activas de empleo son de la comunidad autónoma. Nosotros podemos complementar, hacer o añadir o movilizar la economía, o traer congresos o hacer algo o hacer actividades que el ayuntamiento aporta, pone las instalaciones, aporta y genera actividad económica en el sector de la hostelería en Barbastro. Y eso creo que se ha hecho muy bien desde este ayuntamiento, muy bien. ¿Que es insuficiente? Claro que sí, mientras haya un trabajador que no tenga empleo.
mientras es necesario y urgente. Pero también algún día analizaremos fríamente y no desde el punto de vista político, siempre, para meter el dedo en el ojo, la realidad socioeconómica de la ciudad de Barbastro y veremos cuál es, en comparación con quien quiera de ciudades similares a las nuestras. ¿Es peor? No, es muchísimo mejor. ¿Es suficiente? No, mientras haya un empleado que ha dicho la cifra del señor Campo, que son 1.089, y el porcentaje que tenemos de porcentaje de paro con respecto a otras ciudades de similares características, que digo que es insuficiente y que hay que trabajar, pero nos tenemos que sentir orgullosos, y me canso de decirlo, de los empresarios que tenemos en esta ciudad, si son ellos los que crean la actividad económica, son ellos los que crean el empleo, sintamos orgullosos de ese tejido empresarial que tenemos, porque si no, ¿de qué no? Es decir, es esto. Y luego la crítica política yo la asumimos, y que somos insuficientes lo que hacemos, pues posiblemente sí. ¿Hay alguien que lo haría mejor? Pues posiblemente sí, pero en este momento tenemos la responsabilidad de gobierno y elegimos entre dos modalidades, o a través del convenio de SODIAR o a través del convenio de la participación a través de la ordenanza y las subvenciones directas por parte del ayuntamiento. Si aquí hoy el equipo de gobierno que está aquí sentado hubiéramos tomado la decisión contraria de decir, ahora que está el PSOE, el Partido Socialista en el gobierno, lo firmamos, eso sí que sería para decir lo que ha dicho el señor Solana. Yo creo que al señor Solana le ha molestado más que ahora, como gobierna el PSOE, no fuéramos corriendo a firmarlo, que mantengamos la misma posición que cuando estaba el Partido Popular. Él hace referencia, ¿no? Si lo firman los del PSOE, pues me parece muy bien que lo firmen ellos. Nosotros seguimos creyendo que nuestras líneas son mejores. Lo contrario sí que lo hubiera sacado tajada y punta. Pero no, seguimos pensando lo mismo. Es mejor nuestra línea, mejor de momento, es mejor y queremos así. Vamos a aprovecharla. Gracias, señor Solana. Para concluir y cerrar, no para abrir el debate, tiene la palabra. No quiero abrir el debate, pero sí que le voy a concretar varias cositas. En buen tono, no el que usó usted hace 3 años con este asunto. Habla usted, están ustedes para excusarse y no firmar, si le digo ahora, le cambio la fase suya por pasiva, si están ustedes estarían deseando firmarlo ahora y no lo quieren firmar y no lo van a firmar porque entonces nos daríamos cuenta de su contradicción, de que no lo firmaron la otra vez simplemente porque era una propuesta del Partido Popular. Ustedes lo que hacen constantemente es contraponer las ordenanzas con esto, pero si no tiene nada que ver con las ordenanzas, es otra herramienta más, otra herramienta distinta. Dice usted de dinero, fíjese, se lo he dicho antes, se lo voy a repetir muy rápidamente, de las ordenanzas de desarrollo, a lo largo de estos años, se han ejecutado solamente en una el 23% y en otra el 34%. Pues si queda dinero para poder ayudar a esos empresarios de los que dice usted que se siente orgulloso. Todos nos sentimos orgullosos de los empresarios, pero aquí les está negando una ayuda. Aquí les están negando una ayuda a muchos empresarios y a muchos emprendedores. Además, ustedes hablan, eso también me gustaría aclararlo, ustedes hablan de que es un préstamo, que no es un préstamo exactamente, que ya les he dicho que es un préstamo participativo, que es algo parecido a entrar en el capital social de la empresa. Ustedes hablan de que es un préstamo que hay que devolver. Claro que hay que devolverlo, es que las empresas están montadas para crear trabajo, para crear riqueza, para que los emprendedores se ganen la vida y además puedan devolver dinero. ¿Qué se hace con ese dinero que se devuelve? Volverlo a dejar a otros proyectos y otras empresas. Ustedes dan el dinero a fondo perdido con unas ordenanzas, que me parece muy bien, y ese dinero ya no viene. El futuro de la empresa o lo que haga en la empresa. No, aquí se está haciendo un tutelaje del proyecto. Se analiza el proyecto, que es lo que hace SODIAR. SODIAR analiza técnicamente la viabilidad, si no, no se les deja el dinero. Y se les hace un seguimiento 5 años. Y cuando devuelven ese dinero lo tiene otra vez el ayuntamiento para poder volverlo a dejar. No es un dinero que gaste el ayuntamiento, es un dinero que revierte otra vez al ayuntamiento. Por lo tanto, no vemos que haya tanto problema en este tema. Y le insisto, usted habla, si solo son 50.000 euros, bueno, son 65 puestos de trabajo en varios años. Bueno, usted es que desprecia aquí, no sé, igual ahora le ve todo a lo grande, pero desprecia un poco
el pequeñeo, ¿no? La cosa pequeña, el crear un puesto de trabajo, pues una familia menos que tiene una persona en el puesto de trabajo. Es que en Barbastro, desde el año 2007 se ha duplicado el paro, que no somos de los que estamos peores, sí, eso se lo reconozco, que hay gente mucho peor que nosotros, pero ahora, desde el 2007 hasta ahora, hay el doble de personas en el paro que había. Sí, sí, señor alcalde, el doble. Entonces, vamos a meter otra ayuda, otra posibilidad. Entonces, le hago la misma oferta. Perdón, aunque sé que no van a cambiar el voto, como no lo ha cambiado el señor Campo, le hago la misma oferta. Ustedes insisten que es incompatible con las ordenanzas de desarrollo. Mire, añadimos, como usted es un gran técnico en esta materia, pues sabe que son incompatibles. Yo no lo sé, yo estoy convencido de que no, pero se lo añado en la moción. Añadimos siempre y cuando los técnicos o haya un informe técnico que nos diga que son compatibles con las ordenanzas de desarrollo. Si se lo ofrezco a usted también, a ver si así la aprueban. De momento, bueno, yo creo que está clara la posición de cada uno. Gracias, señor Solana. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Ah, que hay que volver a... ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasaríamos al siguiente punto. Disculpen que no me había percatado. Pasaremos al siguiente punto del orden del día, que es el noveno, que es propuesta del concejal de Ciudadanos, don Luis Domínguez Santaliesta, sobre la implantación de un servicio público municipal de ludoteca durante todo el año. Tiene la palabra, señor secretario. El enunciado de la resolución. Gracias. Propuesta de resolución. El Ayuntamiento estudiará la implantación de un servicio público municipal de ludoteca durante todo el año con el objetivo de contar con las instalaciones públicas y asistentes y comunitarias de titularidad pública municipal, cuya finalidad es fomentar el encuentro, la información, la comunicación, la educación, el entretenimiento con juego y la promoción cultural con los niños del municipio, así como favorecer su formación integral y la conciliación de la vida familiar con la vida laboral. La titularidad de la ludoteca municipal es del excelentísimo Ayuntamiento de Barbastro, que podrá gestionarla directa o indirectamente. En el caso de que la gestión se realice de forma indirecta, las funciones de la entidad adjudicataria, prestataria del servicio, vendrían recogidas en el pliego de condiciones técnicas. Gracias. Señor Campo, tiene la palabra. Sí, gracias. La partida presupuestaria 48.977 del área de bienestar social y atención ciudadana figura un convenio de colaboración con Cruz Roja por la gestión de ludoteca de 3.000 euros al año. Es un servicio que se trata y se ha planteado desde la Concejalía de la Mujer, caminado fundamentalmente a conseguir la conciliación de la vida laboral y familiar. En estos momentos se benefician de este convenio con Cruz Roja 70 personas, fundamentalmente concentradas en las vacaciones de verano. En las vacaciones de Navidad y Semana Santa, según la investigación que hemos elaborado desde nuestro grupo, Cambiar Barbastro no está casi sin utilizar, muy poca gente es por lo que va. Por tanto, nosotros vamos a votar a favor de la moción, porque creemos que es necesario realizar el estudio de demanda en periodo escolar y en periodo también de vacación corta, porque, claro, el montar un servicio de estos que lleva dinero a nivel de contratación y a nivel de todo, pues creemos que tiene que estar justificado con la demanda existente. Simplemente eso, nosotros vamos a votar a favor. Gracias. Gracias, señor Campo. Señor Betor tiene la palabra. Gracias, alcalde. A nosotros nos parece una propuesta interesante, así se lo he transmitido al proponente y al señor Nasarre, y sobre todo nos parece interesante porque cualquier servicio que se da a la ciudadanía, si es funcional, si se nota una demanda, si se intenta incrementarlo y si hay dotación de usuarios, eso les va a permitir contar con otras posibilidades. En concreto con mejorar su calidad de vida y con la conciliación esa familiar que, de la que hablan los antecedentes de la moción.
Yo creo que lo más importante, hay que tener tres factores fundamentales en esta moción. Nosotros vamos a apoyar. Desde luego es una propuesta interesante, pero yo creo que hay que tener tres cuestiones que son claves. El primero es saber si tenemos el local adecuado. Eso es fundamental. Evidentemente pasamos de una prestación en un momento puntual o en momentos puntuales a una prestación anual. Por lo tanto, hay que saber que ese destino de ese local tiene que ir destinado a la ludoteca durante todo el año. Lo tenemos en Barbastro, es un local adecuado, requiere diferentes adecuaciones para adaptarlo a la situación, para adaptarlo a poder dar ese servicio. Es el primer punto que creo que es interesante puntualizar. El segundo es preciso aclarar que aquellos ayuntamientos en los que tienen este servicio ya instaurado no son servicios a demanda exclusiva, me refiero, son servicios en los que el usuario paga una cantidad económica. Y no es un servicio gratuito, es un servicio que evidentemente aquella persona o aquellas familias que deseen utilizarlo tienen que tener una percepción. Y en tercer lugar, yo creo que es interesante y preciso estudiar la demanda. Ya lo dice la propuesta de resolución, la vamos a apoyar. Y también, aparte de estudiar la demanda, creo que había que implicar a los colegios, a los centros escolares, para que ellos mismos hicieran un traslado a aquellas familias para ver la necesidad de aquellas personas o el interés que estarían o que demostrarían en poder utilizar si este servicio se implementará durante todo el año. Nosotros, por supuesto, vamos a apoyarla, nos parece una propuesta interesante y nosotros abogamos porque se haga un estudio de todas esas definiciones, sobre todo estas tres en concreto, que nos darían un poco la posibilidad o la visualización de llevarla a cabo en el futuro. Muchas gracias. Gracias, señor Betor. Señor Domínguez tiene la palabra. Gracias, señor alcalde, y gracias a los dos portavoces que han intervenido anteriormente. Bueno, imagino que ya todos conocemos lo que es el servicio de ludoteca, que es un servicio que venimos prestando desde el ayuntamiento desde el año 2000. Cubre parte de vacaciones de verano y parte de vacaciones de invierno. Y la verdad que el éxito en estas fechas es sobresaliente. También tiene un coste ridículo para un presupuesto municipal de 15 millones de euros, pues 3.000 euros, la verdad que es bastante barato el servicio. Me gustaría recordarles que son centros para niños entre 3 y 12 años, desarrollan una importante labor educativa complementaria de la escuela. También comentamos en la propuesta que a día de hoy no existe ninguna ludoteca en la ciudad, ni pública ni privada, que preste el servicio durante todo el año. También hemos detectado que los niños más pequeños no tienen ningún espacio lúdico municipal al que puedan acudir para completar la atención pedagógica, lúdica y educativa de los colegios. Tenemos la oportunidad de implantar una medida social que favorecería la conciliación de la vida familiar con la vida laboral, pero no solo unos meses como se está haciendo hasta ahora, sino durante todo el año. Ciudadanos Barbastro lo vemos claro, tenemos la experiencia, disponemos de las instalaciones y tenemos personal cualificado. También estaríamos anticipándonos a la nueva tendencia de horarios escolares, con jornadas más reducidas. Creemos que todos estamos de acuerdo en prestar servicios sociales a un precio razonable a la población, ya que todo el mundo tampoco se puede permitir las extraescolares. Aún así, queremos ser cautos, no son tiempos para propuestas sin análisis previos, y por eso, y para que todos podamos votar en conciencia, la resolución es clara y les leo. El ayuntamiento estudiará la implantación de un servicio público municipal de ludoteca durante todo el año. Gracias. Gracias, señor Domínguez. Señora Guerri tiene la palabra. Buenas tardes y gracias, señor alcalde. Nuestro voto, el del Partido Popular, va a ser a favor de la moción que ha presentado el Partido de Ciudadanos. En la exposición de motivos de la moción no queda clara la justificación de la creación de este servicio que demandan. No obstante, consideramos que a priori complementaría los servicios que en Barbastro se tienen a nivel educativo, cultural y que aportarían esa parte lúdica y social. Consideramos acertado el estudio de la necesidad, de la viabilidad y sostenibilidad del servicio. A la luz de los datos que arroja ese estudio, señor Domínguez, yo le pediría que en la moción quedaba como acotar en cuanto a horarios y a días, y pienso que las miras en cuanto a la implantación de un servicio tienen que ser a largo plazo y lo más amplias posibles para que el servicio de ludoteca cubra realmente la necesidad de los familiares y de los niños que puedan ser
posibles usuarios de este servicio. De momento, muchas gracias. Gracias, señora Guerri. Señor Carpi tiene la palabra. Gracias, señor alcalde, de nuevo. La verdad que ya les se lo vuelvo a decir otra vez me sorprenden, ¿no? Ustedes que habitualmente, por lo menos su partido a nivel nacional, aboga por quitar administración, pues ustedes van contracorriente y eso pues seguramente es de celebrar. Nosotros siempre estamos a favor de cualquier medida que aumente la calidad de vida de los ciudadanos y que ayude pues en la conciliación familiar, que además pues es muy difícil a veces en las familias, ¿no? Está bien que estudiemos la posibilidad real, teniendo en cuenta pues la demanda, la viabilidad. Es verdad que somos una administración pública, tenemos que tener claro que la creación de un servicio, aparte del coste, pues puede llevar aparejada una complejidad administrativa o incluso la imposibilidad manifiesta de hacerlo. Pero bueno, como digo, pues creo que es bueno que veamos las posibilidades reales que tiene ese servicio y, sobre todo, pues bueno, que la demanda lo pueda justificar, ¿no? Que es un poco el gran garante del éxito de un servicio. Así que, bueno, este grupo político va a votar a favor de ese estudio. Gracias. Gracias, señor Carpis. ¿Alguna intervención más? Señor Domínguez tiene la palabra. Por alusiones al señor Carpi, aún no hemos quitado nada y de quitar sería administraciones, nunca servicios. La propuesta, señora Guerri, por supuesto que no está cerrada. Primero hagamos el estudio, que trabajen los técnicos, y la idea que hemos puesto nosotros en la propuesta es la que se está haciendo en poblaciones cercanas, pero por supuesto habrá que adaptarla a Barbastro. Gracias. Gracias, señor Domínguez. Pasaríamos a votación la propuesta. ¿Votos a favor de la misma? Se aprueba por unanimidad. Pasaríamos al punto siguiente del orden del día, que es propuesta, que es el décimo, propuesta del portavoz del Grupo PAR, Francisco Javier Betort, sobre la elaboración de un plan de acción del turismo de Barbastro. Propuesta de resolución. El Ayuntamiento de Barbastro, en colaboración con todas las entidades y colectivos implicados, elaborará y programará en el presente ejercicio 2016 y pondrá en marcha, con la consiguiente dotación económica propia y financiación de otras administraciones en los presupuestos municipales y años siguientes, un plan de acción Turismo de Barbastro destinado a aprovechar, unificar y promocionar los recursos y el potencial turístico de la ciudad como estrategia de desarrollo en este sector, con actuaciones concretas como la creación de una marca propia, señalización y acogida, proyección y comercialización, coordinación de rutas y actividades, fomento de calidad e innovación, gestión de una plataforma única, mejora del posicionamiento externo y todos aquellos otros aspectos que sirvan de impulso en este ámbito y se acuerde con los participantes en el mismo. Gracias, señor secretario. Señor Campo tiene la palabra. Sí, gracias. Nuestro grupo va a apoyar la propuesta. En el sentido de que nos gustaría también tener concreción de cuánto dinero se destina de cara a lo que ha aparecido en la Junta de Portavoces, si era solamente marca localista o era marca comarcal. Nos gustaría saber exactamente el dinero que para el concepto de turismo o de promoción del turismo destina desde la comarca, desde el propio CEDER, que yo creo que hay partidas importantes en torno a eso, y luego desde el área de desarrollo sí que hay 34.700 euros destinados en el área de desarrollo, no viene, y relacionados con la actividad de turismo, ¿no? No sé si la asamblea a la que se nos citó en el centro de congresos era sola y exclusivamente de desarrollo, o tenía también implicación en el asunto de turismo, porque estábamos allí presentes todos los agentes sociales y grupos y representantes de grupos municipales, y allí salió un método de trabajo de cara a intentar darle una salida a nivel de desarrollo a la comarca. No sé si sería crear otro ente distinto o que ese propio ente estuviera incluyendo esta marca de Barbastro. A nosotros nos parece positivo que
el hecho de que estemos dentro de la comarca de Enso Montano con el boom que hay a nivel turístico por Guara y todo lo que lleva la orientación a nivel de promoción y a nivel turístico, nos parece que sería interesante no dejarlo solamente a nivel local, porque es, desde nuestro punto de vista, es un poco reduccionista. De todas formas, vamos a votar a favor de la moción. Muchas gracias, alcalde. Bueno, yo en primer lugar, permítanme que les quiero agradecer, desde luego, y yo no voy a ser menos, les quiero agradecer la solicitud que les he hecho junta de portavoces de intentar ser lo más breve posible e intentar ceñirnos a los debates con concreción. Yo se lo agradezco y, de hecho, en esta moción, que es la que voy a exponer, voy a intentar ser igual de breve, pero voy a intentar concretarle al señor Campo de lo que pretende o lo que pretende el Grupo del Partido Aragonés en Barbastro con esta iniciativa. Lo que pretendemos es sumar esfuerzos para multiplicar resultados. Yo creo que esa frase lo resume todo. Y digo que esa frase lo resume todo porque aquí no hay otra intención ni de desmembrar, ni de fracturar, ni de dividir, ni de dejar que quien está gestionando y realizando actividades deje de hacerlas en absoluto. Esto simplemente es reforzar todo el valor que tiene nuestra ciudad en acontecimientos turísticos. Esa es la clave. Barbastro y la comarca del Somontano tenemos una gran virtud, que se nos conoce a nivel nacional e internacional. ¿Por qué se nos conoce? Pues porque se ha consolidado una marca excelente, como es Guara, y porque hace 38 años una serie de personas decidieron crear un consejo regulador de la denominación de origen del Somontano. Eso nos ha lanzado a una proyección nacional e internacional, yo creo que importantísima, como pocas comarcas dentro del ámbito de la comunidad autónoma. Eso ha posibilitado que se hiciera un conocimiento y ha posibilitado un crecimiento del sector turístico. A ese crecimiento del sector turístico comarcal se une el local, y aquí es donde va a incidir directamente y donde queremos que el Partido Aragonés que incida directamente esta moción. En un mercado tan competitivo, en un segmento como el turístico, con tanta competitividad interna, se está viendo que el turismo de interior es un turismo en auge, un turismo en el que se le ofrece diferentes pautas guiadas y orientadas y que tiene unas disponibilidades tremendas. Bien, por Barbastro tenemos la gran suerte y el gran privilegio de ser una ciudad que encandila a las personas que vienen a visitarnos. Por eso esta moción va motivada para esa unificación de todas esas sinergias que se realizan en la ciudad, para ponerlas en común encima de una mesa y para tratar diferentes temas promocionales, de acciones generadas o de diferentes elementos que puedan surgir. Yo no voy a estar en la mesa esa, ni ningún compañero de la oposición va a estar posiblemente, pero ya se lo decimos al equipo de gobierno que es fundamental que como administración más cercana dirija y organice, estructure y entable conversación con estos agentes. Voy a nombrar un poco por encima aquellas cuestiones que nos parecen importantes y relevantes dentro de lo que es la promoción turística, de las actividades turísticas que se hacen en esta ciudad. Por un lado está el ayuntamiento. El ayuntamiento que a través de las ferias, los congresos, los eventos populares y festivos genera una serie de acciones que promocionan dentro de su ámbito de la administración allá donde tienen sus impactos. Por otro lado está el Consejo Regulador, que como digo hace 38 años tuvo la gran idea de transformar esta comarca y esta ciudad como elemento dinamizador a través del vino. Pero es que a través del Consejo Regulador se ha formado la Asociación de Promoción Turística, que es un elemento fundamental, es un elemento pionero que nos ha proyectado a unos niveles increíbles en la cuestión del enoturismo. Precisamente mañana celebra este ayuntamiento y esta ciudad el 10º aniversario, cuyo presidente está en la mesa, que ya le anticipo que me disculpe, señor presidente, como así lo he hecho al Consejo Regulador de la Ruta del Vino, porque va a ser imposible ya que tengo otro acontecimiento. Y es un verdadero honor tener en esta ciudad una ruta del vino en la que seamos referentes del vino a nivel nacional. Por otro lado, nos encontramos con los empresarios, que también vienen subvencionados parte en las partidas presupuestarias de este ayuntamiento, que generan sus actividades comerciales y de hostelería, que son importantes motores de difusión a través de elementos gastronómicos, a través de diferentes recreaciones como Doña Petronila o la Ruta San José María, también participan en diferentes eventos de promoción de nuestra ciudad. Por otro lado, tenemos al Obispado,
que también se encarga de dinamizar el museo, la catedral, las mártires claretianos, de diferentes elementos patrimoniales, que también es un punto de atracción importante. Y a su vez tenemos la Junta de Cofradías, que ha hecho un trabajo, yo creo que con mucho merecimiento, de esa catalogación que, como ha comentado antes el señor alcalde, esa declaración de interés turístico nacional. Y luego ya vienen colateralmente asociaciones como la Asociación de Grupo Tradiciones, que ha conseguido también otra declaración de interés turístico regional, como los Crespillos, o la Asociación del Tomate, que ha promocionado la huerta, en concreto el tomate rosa, en diferentes mercados, y que también es un posicionamiento positivo para Barbastro. ¿Qué es lo que solicitamos este ayuntamiento? Que ya les adelanto que Junta Portavoces han manifestado los portavoces que la van a apoyar, lo cual desde luego es una verdadera satisfacción para todos. Es que se junten, que la encargada, en este caso, del área de turismo, o el alcalde, si lo creo oportuno, con todos aquellos sectores implicados, el que he comentado antes, e intenten estructurar una oferta turística, intenten hacer, como decía la propuesta de resolución, un programa cualificado, innovador, se retroalimenten unas actividades a otras y una programación bien estructurada. Eso es, no es nada más. Entendíamos que era una necesidad para la ciudad, entendíamos que era el momento, que nos había hecho hasta ahora, de pujar por esta relación más intensa que la que ya en este momento existe, y por lo tanto por eso elevamos esta propuesta para que sea aprobada, si así lo estimáis, que entiendo que sí, lo estiman ustedes, por el Pleno Municipal. Gracias. Gracias, señor Betor. Señor Lasarre, tiene la palabra. Gracias. La propuesta de resolución y lo que hemos comentado anteriormente la Junta de Portavoces con el ponente, pues que todos los grupos estábamos a favor de la misma, y le hemos hecho una serie de preguntas a las cuales pues, ha dado respuesta ahora mismo, pero también queríamos inferir sobre otra serie de cuestiones que se han hablado y se han debatido, ¿no? Por ejemplo, en la propuesta de resolución, pues Ciudadanos no se queda en Barbastro con una serie de cosas que son bastante innovadoras, ¿no?, en este tema, pero que realmente es el espíritu con el cual entramos en este ayuntamiento. Uno, en principio, es la de la creación de una plataforma, ¿no?, de aglutinar, hablaba su ponente de sinergias, una plataforma común de todos los agentes de la ciudad, como ha comentado en la relación ahora mismo. Cosa que ahora mismo no se hacía. Ahora mismo había una serie de ambivalencia, una serie de solapamientos, una serie de falta de definición a la hora de acudir a la promoción turística de una forma adecuada. Es decir, había elementos que se podían solapar y no aprovecharse al 100%, o iban dirigidos hacia un único proyecto. Entendemos que este proyecto que está presentando el Grupo Popular es de crear una marca unificada de Barbastro. Perdón, el Partido Aragón, discúlpeme. Perdón. Entendemos también que, como se ha hecho, que el que tiene que abanderar es el sector público, el Ayuntamiento de Barbastro. Que tiene que permitir y alentar las iniciativas privadas, ¿no?, que nazcan y proliferen en el tiempo y que se consoliden para que Barbastro no sea un Barbastro ahora y dentro de 10 años sea otro distinto, sino que se consoliden como otras ciudades que están en el ámbito turístico, pues que nos pueden venir a la cabeza, ¿no? Pues Toledo mismo, yo sé que son más grandes, ¿no?, pero más pequeñas, o Tudela mismo, son ciudades que son semejantes, sobre todo la última, a la ciudad de Barbastro y que puede ser un modo de referente, ¿no? ¿Qué pasa? Que también tenemos que hacer que este plan de turismo sirva para los visitantes, evidentemente, pero también para los habitantes de la ciudad de Barbastro. No vamos a hacer una ciudad solamente para que nos vengan a ver, sino también para vivir. La carta que damos de presentación, pues bueno, pues es inmejorable, ¿no?, a la hora de la perspectiva que el visitante pueda venir, como se ha comentado. Muchísimas asociaciones están trabajando de una manera adecuada y firme a la hora de establecerse, pero parece ser, ¿no?, como en la propuesta de resolución y lo que se estaba comentando, que cada uno iba un poco a la suya, y esta propuesta, lo que nosotros entendemos, es que aglutine todos esos esfuerzos. Entonces, a partir de ahí, dejaríamos que los técnicos trabajen, que prosperen. Tenemos muchísimos recursos. El más evidente es el propio nombre de Barbastro. Barbastro no es una marca que salga ahora, sino que yo honestamente creemos que siempre hemos tenido un empaque como ciudad por lo que tenemos, por los recursos que tenemos, recursos culturales, históricos, turísticos, religiosos, agroalimentarios, que tenemos que sentir orgullosos de ellas y no creer que ha sido una marca innovada de hace poco.
no es baladí que, vuelvo a repetir en este pleno, que como también comentó el señor alcalde en el Consejo de Infancia y Juventud, tenemos la fortuna de tener el casco urbano más grande, como así se dijo usted, de la, en relación población-tamaño de ciudad, de casi de la provincia de Huesca, o al menos, y si no es más. Este casco histórico fue considerado bien de interés cultural en el año 75. Pues, solamente con estas pequeñas cartas de referencia creo que deberíamos trabajar todos juntos hacia una unión común, y que sí que es cierto que la comarca y que otra serie de instituciones pueden estar por en el ámbito territorial por encima, pero creo que Barbastro, Ciudadanos Barbastro, cree que esta ciudad merece un empaque mayor y trabajar para ello. Luego, evidentemente, que si vienen a ver Barbastro, seguramente que la comarca se beneficiará, y cualquier otro tipo de asociaciones, incluso la provincia, cualquier otro tipo de, o cualquier otra comarca o regiones adláteres. Por tanto, no vemos con muy buena intención esta propuesta y la apoyaremos firmemente. Muchas gracias. Gracias, señor Nasarre. Señor Solana, tiene la palabra. Muchas gracias. Pues no habíamos presentado nosotros esta propuesta, señor Nasarre, pero perfectamente la podríamos haber presentado, ¿eh? Porque estamos de acuerdo con ella, nos parece muy adecuada y conveniente ahora en estos momentos. Simplemente reitero un poco la petición que hace el Partido Aragonés, que es la de la creación de un plan de acción de turismo de Barbastro, aquí, aunque tengamos mucho que ver y tengamos mucha relación y no nos podamos separar de lo que es Somontano y el turismo en el Somontano, que nos afecta muy positivamente, ni el Somontano de Barbastro, lógicamente, pero aquí estaba hablando de un plan turístico de Barbastro, para potenciar todos los recursos que tenemos, que muchas veces no somos conscientes o no valoramos. A veces lo valoran mucho más desde fuera que desde dentro. Pero también lo que habla es de que se dote económicamente, de que se soliciten pues la financiación adecuada a otras instituciones y de que, lógicamente, intervengan pues otros agentes, otros colectivos, otras entidades relacionadas con el turismo en Barbastro. Habla de Barbastro, pero también, lógicamente, con la vinculación que ello conlleva con el Somontano. Nos parece muy bien, la vamos a aprobar, pero fíjese, simplemente quiero hacer un inciso en varias potencialidades que tenemos en Barbastro y que desde las instituciones, y sobre todo desde el Ayuntamiento de Barbastro, podemos potenciar aún más. ¿Saben? Me imagino que sí lo sabrán. ¿Cuál es el punto turístico más visitado de Aragón? El punto más visitado de Aragón es el Pilar de Zaragoza. No hay nada en Aragón que reciba más visitantes que el Pilar de Zaragoza. Y aquí tenemos un pilar, a otra escala, de otra manera, pero tenemos un pilar, que es Torre Ciudad. Y es importantísimo una sincronización y una colaboración. Y yo siempre digo lo mismo, Barbastro ha vivido de espaldas de Torre Ciudad muchos años y creo que aún sigue. Cuando hablo de Barbastro, no concreto el alcalde, hablo de Barbastro. Y todos sabemos lo que ha pasado en estos últimos años y todos sabemos que se podrían haber hecho muchas más cosas. Sin ir más lejos, le quiero recordar al señor Betorza, aunque no lo ha dicho, que es que usted presentó una propuesta en septiembre para que nos acogiéramos a fondos del POCTEFA. El otro día leí con bastante tristeza que ya se habían empezado a repartir los primeros fondos del POCTEFA a través de fondos europeos para desarrollar proyectos y habían recibido o van a recibir dinero europeo para desarrollar estos proyectos, 58 proyectos que van a ser 71 millones de euros. Ojo que se dice pronto, 71 millones de euros. Bueno, Barbastro no está. Jaca, por ejemplo, sí. Jaca está, en Barbastro no está. En septiembre hubo un compromiso en este pleno, a raíz de la propuesta que hizo el señor Betorz, para liderar y proponer y pedir un acogimiento de un proyecto importante para Barbastro a los fondos POCTEFA. Bueno, pues de momento Barbastro no está. Eso
nos causa tristeza, pero es que en Barbastro nosotros tenemos otra ciudad muy cercana de la cual podríamos tener mucha más vinculación y mucha más relación. Tenemos el Museo Diocesano, tenemos el Museo de los Mártires, tenemos la Semana Santa declarada muy recientemente de interés turístico nacional. Hay un turismo religioso, que no es lo único que hay, pero aparte del vino, de las bodegas, de la ruta del vino, que nos parece muy bien, hay más cosas en Barbastro. Y podemos potenciar mucho más otros aspectos importantes de la ciudad. Y este turismo religioso, que yo no entro en ideología religiosa ni nada, cada uno tiene la fe que tiene o no tiene fe, pero estamos hablando de proyectos de ciudad y de desarrollo de ciudad. Y no aprovechar esa potencialidad que tiene Barbastro para el turismo religioso, que además, les repito, es que el Pilar es el punto más visitado de Aragón. Y posiblemente, no sé si será el segundo o el tercero o el cuarto, ya viene Torre Ciudad. Y no tener en cuenta esto es un error estratégico de la ciudad de Barbastro. Un error estratégico. Por tanto, entendemos que este plan que se podría elaborar es un plan importantísimo para el futuro de Barbastro, por eso lo vamos a apoyar. Y además, fíjese que se me olvidaba, el turismo religioso está comprobado y está estudiado. Las personas que hacen turismo religioso gastan más dinero en los sitios donde van que otro tipo de turismo. Eso es así. Gastan más dinero a los sitios donde van. Por tanto, hombre, no vivamos de espaldas a esto. Vamos a potenciar, vamos a continuar con la ruta del vino, vamos a continuar con la relación con Alquézar, con la Sierra de Guara, con los empresarios de Guara. Vamos a seguir con eso, pero vamos a potenciar otro tipo de proyectos que tenemos en la ciudad de Barbastro que nos interesan mucho. Por lo tanto, vamos a apoyarlo. Gracias. Señor Garpi, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero es aplaudir su propuesta, ¿no? El tono positivo, además, en que está redactada y en que está expuesta. Y bueno, y además también el reconocimiento del ayuntamiento como gran capital, ¿no? y gran encauzador de todos esos potenciales. Este equipo de gobierno es bien conocedor, y este ayuntamiento históricamente lo ha sido, bien conocedor del potencial turístico de Barbastro en todas sus vertientes. Creo que desde aquí se han encaminado muchos de los proyectos que han sido muy fructíferos para esta ciudad y para su desarrollo. Especialmente creo que la ruta del vino, en la que somos, bueno, pues uno de los pioneros nacionales y un modelo a seguir por otras rutas del vino que más tarde se han unido a ese proyecto. También nació de este ayuntamiento, también nació de este equipo de gobierno que entonces ya estaba gobernando este ayuntamiento, y creo que esa es una de las marcas fundamentales a la hora del desarrollo turístico de esta ciudad y de esta comarca. Está bien que hagamos un plan de acción en este campo que unifique, aunque creemos que se hace de facto, seguro que se puede profundizar en esos aspectos, ¿no? Es verdad que todas las entidades y todos los colectivos que se ocupan del desarrollo turístico de nuestra ciudad, está bien que nos sentemos en una mesa y analicemos la situación, que, como digo, se va haciendo y se hace de facto, pero es verdad que en todo se puede profundizar en esos aspectos. Como decía, yo creo que es definitivo que tengamos una visión global. Creo que Barbastro crece con la comarca y la comarca crece con Barbastro. Ambos se complementan en ese aspecto. Es importante que tengamos una amplitud de miras, que no dejemos ninguno de esos apartados fuera. Está bien que todos esos campos pues puedan sumar esfuerzos para conseguir que el desarrollo turístico de esta ciudad sea mayor, y está mejor todavía que tengamos un proyecto de futuro que encauce todos esos potenciales y que pues los aglutine y haga de este destino de Barbastro pues una mucho más atractivo y mucho más visitable y mucho más apetecible. Gracias. Gracias, señor Carpi. Señor Betorz.
Muchas gracias, alcalde. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena a los grupos del Ayuntamiento de Barbastro por el apoyo y por las palabras, tanto en el tono, que el único objetivo del tono de la propuesta y de la exposición es la de avanzar y la de poner encima de la mesa pues, cuestiones que se entiende desde este grupo que se tienen que abordar. Yo coincido plenamente con el señor Solana en lo del turismo religioso. No he querido introducir el tema más en profundidad porque entiendo pues, que tampoco soy yo el autorizado en este sentido, pero sí que es verdad que fue una cuestión lo de ese ansiado centro turístico religioso cultural que se había hablado, que se aprobó por unanimidad, y también es cierto que no se pudo concurrir a los POCTEFAS en esta primera tanda por diferentes circunstancias de compromisos de ciudades aledañas. Saben que los POCTEFAS son proyectos territoriales de cooperación transfronteriza y en este caso me consta que está trabajando y de hecho ya se ha fidelizado ese compromiso con Lourdes, que era una pieza clave para la valoración del proyecto. Yo creo entendido que van a presentarlo en esta segunda oleada y desde luego el Grupo del Partido Aragonés ya me podría decir que Barbastro como ciudad espera y desea que esto sea una realidad. A partir de ahí, si tenemos la gran suerte de que ese proyecto es considerado por Europa dentro de los fondos europeos, pues habrá que implicarse las administraciones. Pero yo también coincido que hemos vivido en todo este tiempo de espaldas a la Torre Ciudad y que tenemos un elemento de promoción mundial, como es la figura de San José María Escriba de Balaguer, con su tránsito en la ciudad, que eso es evidente y hay que intentar aprovechar ese recurso, explotarlo y potenciarlo. Y eso se debe a través de las rutas que han comenzado hace poco por la ciudad, pero evidentemente yo creo que el objetivo final para esta ciudad es poder culminar con el proyecto inicial, que en los inicios estaba contemplado. Para eso se necesita obligatoriamente la implicación de las administraciones, así como la implicación de los empresarios que me consta y la implicación del patronato de Torre Ciudad. Esa conjunción es la que hará que sea un proyecto sólido, coherente y con futuro. Nosotros vamos a apostar evidentemente en este tema. Yo simplemente compartir, también trasladar que la competencia en materia turística es de la comarca de Somontano, de todas las comarcas, pero en concreto la nuestra de Somontano, que dentro del capítulo de, ¿no?, me parece que el señor Nazarre comentaba, de partidas presupuestarias, pues tiene una amplia base de partidas en diferentes elementos, creo que ronda los 60.000 euros entre unas y otras, y que tiene que hacer también ese esfuerzo en entender que Barbastro tiene unos recursos importantísimos y en esas aportaciones también, en la medida de sus posibilidades, como marca la propuesta de resolución para intentar, entre todos, seguir potenciando este segmento turístico tan importante. Nada más, agradecer, desear que se ponga en marcha, tal como dice la propuesta, que en el 2016, en esta anualidad, se ponga en marcha esta serie de reuniones que tendrán que forzar. Yo les he dicho antes que no estaría, pero bueno, yo me ofrezco también, si ustedes lo creen oportuno, a participar en ellas, como cualquier compañero de la corporación, e intentar que la reunión que va a iniciar todo el proceso de la consecución de los objetivos de la marca, del posicionamiento con los actores implicados, que son lo que les he comentado antes, empiece a funcionar lo antes posible. Gracias. Señora Sarre, señor Solana, yo simplemente por aclaraciones de dos o tres cuestiones, el que no tengamos POCTEFA, yo le aseguro y le afirmo que no es por culpa de este ayuntamiento, sino el ayuntamiento de no haber presentado una iniciativa, unas entidades empresariales de la ciudad, la Asociación de Empresarios, el Ayuntamiento posiblemente hubiera presentado otros como lo hemos hecho a lo largo de los últimos años. Nosotros hemos tenido dos POCTEFAS seguidos y este hubiera sido el tercero. Decidimos aquí que nos sumáramos al POCTEFA que promovía la Asociación de Empresarios de Barbastro y por las circunstancias que ha explicado el señor Vettor se cayó abajo, es decir, no, el compromiso no ha dejado de tenerlo el ayuntamiento, sino que por distintas circunstancias de falta de encontrar un socio al otro lado de la frontera, en Francia, pues se cayó. Es decir, pero el ayuntamiento sigue y hemos tenido apostando por eso y hemos seguido teniendo interés por ese fondo. Simplemente por aclaración, no es que los demás tienen y nosotros no. Nosotros podíamos tener, pero nos sacrificamos en fondo porque creíamos que era más interesante. Sacrificamos el propio del ayuntamiento. Yo no sé si ustedes, yo creo que la memoria histórica de aquí a 10 años atrás la tenemos todos, o 12, ¿no? Es decir, de lo que era Barbastro en turismo y de lo que es ahora. De lo que era Barbastro y lo que es ahora, de lo que era la comarca y lo que es ahora. Eso es decir que se han hecho las cosas bastante bien.
se pueden mejorar indiscutiblemente. Y yo creo que es una buena iniciativa la que presenta el señor Betort. La ruta al vino no son las bodegas, y lo he explicado 50.000 veces, pero a mí lo que me extraña es que no lo conozcamos los que estamos sentados en esta mesa. Es simplemente un producto global. Y que aparte tienen una parte de las bodegas, y hay establecimientos turísticos, tiendas especializadas, comercio de cercanía, restauración, alojamientos, centros de interpretación, el parque cultural, todo, el deporte de aventura, hay empresas de todo tipo y promocionamos todo, no solo es las bodegas. Las bodegas inicialmente estaban solo 11, ahora son 14. Solo de visitas a las bodegas este año pasado, y eso que había problemas, y no están todas sumadas, en las pocas que colaboran, han pasado 55.000 personas pagando su ticket de entrada. Y el del museo, yo me alegro que lo digan, porque si alguien ha tenido compromiso, algún ayuntamiento ha tenido compromiso con el museo, ha sido este. Y otras instituciones, que si no posiblemente hubiera tenido más dificultades. Primero, este ayuntamiento apostó por ese museo y ahí está. Y apostó por su mantenimiento, o directamente desde el ayuntamiento o indirectamente a través de otras instituciones, que siguen comprometiendo una cantidad importante de dinero. Y lo de la Semana Santa Barbastrense, permítanme que no creo que haya ningún ayuntamiento en la provincia de Huesca que se haya volcado con la Semana Cultural como este. Desde el principio. No solo en la promoción, sino en muchísimas más cosas que ustedes conocen. Y esa es una realidad. Es verdad, posicionado y apoyando. Lo mismo que en otros temas, es decir, en todo más de los POCTEFAS anteriores surgieron una serie de cuestiones que hay que, y que yo sigo pensando, y lo he dicho en la Junta de Portavoces, y lo sigo diciendo aquí, lo ha dicho el señor Carpi, una cuestión. Barbastro solo pierde, con el Somontano gana. Somontano solo pierde, con Barbastro gana. Porque desde aquí, ¿por qué saben ustedes que somos cada vez más destino turístico? Y hay hoteles que funcionan, hay hoteles de primerísima línea, restaurantes que funcionan, comercio que del turismo, y en los meses de fines de semana, junio, julio y agosto, tienen más aceptación y más actividad económica. Pues por una sencilla razón, es la capital de Cervido y la capital de una zona turística importante, no solo del Somontano, de la Ribagorza y del Sobrarbe. Y tenemos una referencia turística cada vez más importante. Y porque de aquí tenemos cerca el Parque Cultural del Río Vero, de los que este ayuntamiento forma parte. Y además el alcalde de Barbastro es presidente del Consejo Rector del Parque Cultural. Y desde aquí mandamos las visitas. Y hay ya miles de visitas guiadas que van al Parque Cultural del Río Vero y que muchas parten desde aquí y otras desde la comarca. Y luego tenemos también una oferta del deporte de aventura en los cañones y de todo lo demás que hay en la Sierra Guara. La naturaleza, el patrimonio, el parque natural, todo. Es decir, nosotros nos vendemos en conjunto. Y lo demás sería un error. Hay que buscar una marca que nos identifique a todos. Porque es muy difícil identificar turísticamente a un país. España se identifica turísticamente. Huesca tiene dificultades como tal. La provincia, digo, como tal. Imaginen ustedes cuando empezamos a descender y ya señalamos un pueblo concreto. La nieve, si el propio gobierno de Aragón se ha dado cuenta, promociona la nieve en la provincia de Huesca. No dice Cerler la nieve, o la naturaleza, o los parques culturales. Ordesa tiene identificación propia como parque nacional, pero además hay que unirse a una marca que de esa se tira hacia los demás. Y la identificación territorial y luego el producto diferenciador. ¿Y qué es la diferencia que tenemos nosotros? Pues muchas cosas. Lo decíamos, que el deporte de aventura, el patrimonio, el vino, la gastronomía, el turismo religioso en su conjunto, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos aporta. E incluso una de las cuestiones que gusta mucho a la gente que nos visita es la plaza del mercado los sábados por la mañana. Que eso a la gente que viene aquí le gusta, a la gente que está en el hotel, a la gente que está en el... les gusta. Es decir, cualquier cuestión que diferencia respecto de otras, a la hora de seleccionar un destino de vacacional, lo seleccionas. Es decir, semanas de interés turístico nacional de Semana Santa. Entran. ¿Dónde vamos en Semana Santa? Barbastro. Ya ha subido un escalón muy alto. Se identifica. ¿Qué hay en Barbastro, en el Somontano, Barbastro, esta ciudad? ¿Qué tiene? El vino, la gastronomía, las bodegas, el prestigio que tiene. El parque cultural, las pinturas rupestres, que son referencia, es decir, y son de patrimonio de la humanidad. También están allí y se promocionan. Todo es referencia. Ahora, la coordinación, que es lo que propone la moción, es esencial.
se hace habitualmente, pero de una manera ordenada, a lo mejor suficientemente ordenada. Por eso me parece bien la moción. Pero que quiero decir que aquí se han hecho muchas cosas y nos hemos referenciado turísticamente. Y esa es una realidad. El barbastro de turismo de hace 10 años, al de ahora, no lo conoce absolutamente nadie. Y si tiramos a 15 años, en la Sierra Guara prácticamente no había nada. O muy poquito. Estamos hablando de 15 o 20 años, no más allá. Y luego, que también es verdad que no es la denominación de origen quien constituye la ruta del vino. La ruta del vino la constituye este ayuntamiento. E invitamos a la denominación de origen y a la comarca. Es un producto que sale de este ayuntamiento, Y que trabajamos con la Secretaría General de Turismo del Gobierno de España y con Tour España. Y somos una ruta de referencia a nivel nacional, de la gente que copia nuestra actividad promocional como producto único. Y somos una comarca pequeñita, pero con unos atractivos tremendos, y que hemos de saber conservar, promocionar e impulsar, ¿no? Y por eso a mí me parece que la coordinación, señor Betot, me parece una cosa envidiable esta propuesta. Pero digo que esos activos los hemos ido ganando y ahora es coordinarlos, impulsarlos y dar un paso más hacia adelante. Por tanto, me parece acertadísimo. Pasaríamos a votar la propuesta. ¿Votos a favor de la misma? Quedaría aprobada. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es dar cuenta de las resoluciones y decretos dictados desde la última sesión ordinaria celebrada por la Alcaldía Presidencia, las concejales delegados y así como el presidente del Patronato Municipal de Deportes. ¿Se dan por enterados los señores concejales? Pasaríamos al siguiente punto de acción de cuenta del decreto 515-2016 del 8 de abril, precio del contrato administrativo especial para la explotación del bar situado en la estación de autobuses. Dar cuenta también del informe trimestral, primer trimestre del 2016, sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de proveedores. Y el 14, periodo medio de pago a proveedores correspondientes al trimestre 2016. Nos daríamos por enterados. Ahora, si les parece, pasaríamos a asuntos de urgencia. No hay ninguno. Pasaríamos a ruegos y preguntas. Señora Olivares. Sí, gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta y un ruego. La pregunta sería si se ha hecho alguna actuación o está prevista hacer alguna actuación de mejora y conservación de la prensa de Libra de la calle Las Fuentes. Y luego el ruego sería que, como ya está próximo el fin de curso, el 20 de junio acaban las clases los niños, sí que les rogaría que todas las obras de mantenimiento y conservación que están pendientes de hacer en los colegios, que se intentara que fueran aprovechando estos meses de verano. Hay algunas obras de mantenimiento que son importantes, sobre todo en el colegio más antiguo, y claro, pues si se pueden hacer aprovechando estos meses, allá a partir de finales de junio hasta primeros de septiembre, pues si es posible encajarlos en ese periodo. Gracias. Buenas tardes, señor alcalde. Gracias. Una pregunta y también un ruego. En relación a la fecha del 24 de noviembre, hace más de 6 meses, se hizo una propuesta aquí, que la aprobemos por unanimidad toda la corporación, del señor Betoz con relativo a los caminos. Entonces, era una propuesta muy amplia, con usos y derivados y de quién era la propiedad de los caminos, y eso estaba la situación en la que está ese estudio, esa propuesta que se hizo entonces, la aprobemos por unanimidad. Y el ruego es que estamos iniciando, o vamos a iniciar previsiblemente en pocas fechas, los trabajos de campaña agrícola, y tenemos caminos que están aún con desbarrancados de las tormentas del verano, sobre todo los que están más alejados de la ciudad, y tenemos también otros que están son anchos, tienen buen uso, pero están llenos de baches, que también sería conveniente el poderlos arreglar. Y tenemos un ejemplo claro, que es el Camino del Puello, que hace pocos días hubo una excursión que ha comentado anteriormente con muchas personas, y el firmo está muy bueno, pero sin embargo tiene unos trazados, unos trozos que son inviables para la maquinaria agrícola porque se estrecha por la vegetación de las laderas y tal. Entonces, por un lado tenemos unos caminos con muy buen firme, que no son
empleables por las maquinarias agrícolas, y por otro tenemos pues algún trazo de camino que está en muy malas condiciones, y a ver cómo está el estudio ese, si lo estamos practicando. Y después agradecer también que en la ampliación de los presupuestos se incrementó la dotación para los arreglos de caminos, con lo cual me imagino que a ver qué situación de estará el equipo de gobierno. Gracias. Sí, yo tengo varias preguntas y algún ruego. La primera pregunta, si me van a permitir, tengo que hacerla después de esta introducción que voy a hacer. Es que el pasado fin de semana, me encontré en el Cruzado de Aragones una carta de un ciudadano que decía: carta dirigida al excelentísimo Ayuntamiento de Barbastro. Es breve, o sea que la voy a leer por si alguno de los miembros de la corporación no la conoce. El día 30 de enero de 2015 fui multado por aparcamiento indebido mientras sacaba las maletas en el hotel que llevaba el nombre de esa ciudad. Seguidamente me fui al ayuntamiento para hablar con el policía que me había multado, sin conseguirlo, indicándome que si iba el día siguiente, sábado, podría localizarlo. Así lo hice, pero nada. Venga mañana, el domingo, que seguro que le solucionarán. El domingo, que ya me marchaba hacia Barcelona, donde resido, vuelvo a pasar por el ayuntamiento y me indica una policía muy amable que rellene una instancia y la remita explicando lo ocurrido, dándome el impreso. Gracias a Dios, rellené la instancia, se la mandé a mi primo que reside en Barbastro para que la entregara en mano. Perfecto, hasta ahí. Y hoy día 30 de marzo, más de un año después, hoy día 30 de marzo recibió la notificación y ratificación desestimando las alegaciones que yo había presentado a la denuncia, la cual tengo que abonar en su integridad. Quiero felicitar a la agente de policía local, número, por la extraordinaria rapidez en multarme, que por lo menos ha demostrado que hay alguien rápido en el ayuntamiento. Pues si para reunirse a desestimar una denuncia de aparcamiento tardan un año y dos meses, no quiero saber cómo funcionará lo demás. Normalmente, cuando se intenta pagar una denuncia rápidamente, la mayoría de los ayuntamientos conceden un descuento del 50% sobre el importe de esta. Yo no lo pude hacer a pesar de los tres viajes que hice al ayuntamiento y ahora tengo que abonarla íntegramente. A pesar de mi desconformidad, abonaré la multa, agradeciendo al señor alcalde y a su secretario general la amabilidad con la que tratan a los visitantes de esta magnífica ciudad de Barbastro. Entonces, en relación a esta carta, me gustaría preguntarle si es lo habitual que en este ayuntamiento se tarden en incoar los expedientes de sanciones o las multas más de un año y pico. Y luego me gustaría saber también, quiero decir, si esto es habitual, que se tarde un año y pico, qué ha pasado con esta situación, por qué ha sucedido esto, porque esto, estamos hablando de turismo, pero esto perjudica la imagen de la ciudad. Y si por un lado hacemos iniciativas y tenemos iniciativas para atraer gente, pero por otro lado nos pasan estas cosas, pues hay un problema. Y luego, por otro lado, también me gustaría saber si en un momento nos puede informar el alcalde, aunque no sea ahora, de las sanciones o de las multas que se presentan al ayuntamiento y que tras un recurso se eliminan. Me gustaría saber si hay una relación, si podemos tener acceso a ese tipo de información. Multas que se inicia un expediente en el ayuntamiento, multas que inician los agentes de la policía local y que luego, tras un recurso, tras una petición, tras un escrito, esa multa se elimina. Me gustaría saber si existe esa relación y si podemos tener acceso a esa relación. No hace falta que nos dieran un histórico muy atrás, con un año o dos hasta ahora, suficiente. El año pasado y lo que llevamos de este año no sería suficiente. Luego quería hacerle una pregunta. Nosotros, desde el Ayuntamiento de Barbastro, el Partido Popular no tiene ningún miembro, por decisión de la propuesta de alcaldía, no tiene ningún miembro en el Foro Económico y Social. Entonces, nosotros leímos en prensa el 27 de marzo, o sea, hace un tiempo, que se había presentado el proyecto, el estudio que se había hecho a petición del Partido Popular hace bastante tiempo sobre la situación social, económica, cultural que hay en la zona de la calle Monzón, las calles adyacentes, toda esa problemática que conocemos. Entonces, hemos tenido acceso a ese estudio
que se dijo que se presentaba en el foro, pero que hasta hoy no se ha hecho público ni se conoce, no sabemos cuál es el motivo. Es otra pregunta que igual usted nos puede contestar. ¿Cuál es el motivo que no se haya dado a conocer este estudio a nivel de los ciudadanos, a nivel de las asociaciones, a nivel del barrio de San Hipólito, que es donde está enclavado esta zona, ¿no?, de la que se ha hecho el estudio? Yo tengo aquí algunas de las conclusiones a las que se ha llegado en ese estudio. Igual es el motivo por el cual no se quiere presentar, pero eso es como hacer la avestruz, meter la cabeza bajo tierra, ¿eh? Por ejemplo, que hay indicios de alta concentración de población inmigrante y de alguna etnia en concreto, o que hay carencias formativas de muchos de los habitantes del entorno e indicios de población con renta media baja o baja, o que hay un aparente incumplimiento sistemático de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana. La antigüedad de los edificios y de muchos edificios es muy importante y muchos de ellos presentan importantes problemas de conservación, que existen solares degradados. Todo esto son las conclusiones a las que ha llegado este estudio. A ver, este estudio se hizo para tomar medidas. Me gustaría saber qué es lo que piensa hacer el ayuntamiento. Primero, si a través del foro se va a hacer una presentación de las conclusiones a las que se ha llegado, y luego qué medidas va a tomar el ayuntamiento con estas conclusiones a las que se ha llegado. Porque esto se hizo para eso, no se hizo para presentar el estudio solamente a los miembros del foro. Luego también quería preguntarle de nuevo, ya le pregunté una vez, en septiembre de 2015 aprobamos por unanimidad, estamos todos de acuerdo, una petición para trasladar al consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón para que se añadiera el nombre del doctor Andrés Martínez Vargas al Hospital de Barbastro. Bueno, van pasando los meses, van pasando las semanas. Nos gustaría que nos dijera el señor alcalde si se transmitió la moción, el acuerdo plenario al consejero. Y en segundo lugar, ¿qué ha contestado el consejero que nos han dicho? ¿Qué se va a hacer? Si se va a hacer, si quieren hacerlo, si no lo van a hacer. ¿En qué situación está esto? ¿Qué han dicho desde la Consejería de Sanidad? Se lo pregunté ya en el anterior pleno ordinario, se han pasado dos meses. Luego he leído también en prensa que el Ayuntamiento de Barbastro pone en marcha una oficina de mediación hipotecaria. Perdón, yo no sé si es correcta la noticia. Dice, el Ayuntamiento de Barbastro pone en marcha una oficina de mediación hipotecaria. No sé si es correcta la noticia, no. Si es así, me gustaría que nos dijera el alcalde dónde está esa oficina de mediación, quién es el responsable, qué personas están al frente de esta oficina, qué horarios lleva, qué política va a llevar, en qué va a consistir el trabajo que se desarrolle en esa oficina. Y luego también, recientemente vino a la Comisión de Urbanismo la aprobación inicial de los proyectos de las dos entradas de la ciudad. Pero luego aquí al pleno no ha llegado nada de lo que se trató en la Comisión de Urbanismo. Me gustaría saber que nos explicara el alcalde primero en qué situación está, porque por lo que vimos en la Comisión de Urbanismo hay un informe de un técnico que dice que le parece bien un proyecto que ha hecho un ingeniero y que es correcto a lo que necesitamos, pero de ahí a que parece que digan que se va a iniciar la mejora de las travesías de Barbastro, de alguna de las travesías, creo que hay un trecho. ¿En qué situación está eso y cuándo se prevé que se puedan iniciar las obras de la mejora de esas travesías? De momento nada más. Le iba a hacer una pregunta que tampoco estaría de más que lo pude, si quiere se la hago para aprovechar y que lo pueda explicar usted. Le iba a hacer una pregunta sobre la valoración de puestos de trabajo. ¿En qué situación estaba? Porque se nos comentó en alguno de los últimos plenos que en el mes de mayo se iba a traer al pleno y se iba a aprobar, y el último pleno de mayo es hoy, no creo que dé tiempo ya de hacer nada más. Entonces, ya nos ha explicado usted en qué situación está la intención del equipo de gobierno. Bueno, puede servir esta pregunta para que nos explique, para que les explique a los ciudadanos en qué situación está. Gracias.
Sí, bueno, buenas. Yo le quería preguntar, a raíz, como ha comentado el señor Solana, de la visita del consejero de Sanidad, que bueno, somos conscientes de que ha habido cambio de gerencia en el hospital de Barbastro, y si sabe, si han hablado de temas fundamentales como son la carencia de especialistas, la carencia de camas en el hospital, y la opinión del consejero de Sanidad con el nuevo gerente. Luego también queríamos saber, pues, creemos que es necesaria una renovación de los estatutos del Patronato Municipal de Deportes, y eso es lo y que nosotros esperamos una respuesta de que sea pronta. Y ya por último, quiero apuntar dos detalles en relación a urbanismo. Bien, es cierto que se han adecuado entradas al barrio de San Juan, había obras de urbanización, el puente que se han realizado, pero si bien es cierto que hay otra parte por entrada, por la zona del silo, que pues que está carente de acerado, carente de alumbrado, hay una serie de problemática viaria, ¿no? Porque un aparcamiento de vehículos de gran tonelaje por un negocio que está ahí, bueno, pues si van a actuar de alguna forma en esa zona. Y por último, me han comentado, ¿no?, que la zona que está de huertas y casetas por ahí encima de la zona del centro comercial Simpli, bueno, pues que para acceder por una habría que cruzar la carretera general, y bueno, con el peligro que contrae. Y que la Guardia Civil sí ha recomendado muchas veces, y otras veces ha llegado incluso a multar porque estaban incumpliendo el cruzar la calzada. Y luego, por el otro lado, por el centro comercial, pues da la casualidad de que hay una línea continua. Entonces, técnicamente no se podría acceder. Si, bueno, simplemente con una línea discontinua, pues sí se podría hacer. Muchas gracias. Tenía cuatro o cinco, voy a quedarme en dos por los compañeros, por respeto. ¿Sería posible para la próxima campaña, si existe la posibilidad de ampliar el convenio con Hacienda para declaraciones de renta que prestamos desde el Ayuntamiento y que muchos vecinos han quedado sin citas? Y luego también, si el equipo de gobierno si considera normal tardar 6 meses en contestar una licencia de actividad o más de 4 meses para el traslado de una empresa en activo que está en el centro de la ciudad a un polígono. Porque eso sí que es tener devoción por los empresarios de Barbastro. Gracias. Bueno, gracias, alcalde, por darme la palabra. Ya no le dejo ni que use el micro, porque hay muchas y voy a intentar no ser repetitivo. Estas dos yo creo que no han salido. La primera es, hay un proyecto de instalación de fibra óptica en la ciudad mediante una empresa privada en Bou, que sé que está en trámites administrativos. ¿En qué fase está? Porque me consta que está dentro de los servicios técnicos del Ayuntamiento, y es una cuestión que debería darse una prioridad importante para la resolución y para que pueda la empresa empezar a trabajar, ya que es una necesidad de las empresas precisamente, pero también de los ciudadanos. Y en segundo lugar, hace exactamente la fecha ahora no la recuerdo, se aprobó en este ayuntamiento la disolución del matadero municipal, el contrato que tenía en el 2019, y la pregunta es si desde ese momento que se notificó a la parte que en este momento está generando la actividad, se ha hecho algún movimiento por parte de ellos o algún acercamiento hacia este ayuntamiento en base a aquel acuerdo que se tomó, que finiquitaba en septiembre de 2019. Muchas gracias. Gracias, señor Betor. Señor Campo. Gracias, señor alcalde. Lo primero, ruego que nos felicitemos porque ha dado marcha atrás el Ministerio del Interior en orden a una orden, valga la redundancia, que había dado, en cuanto que si se repetía en un mismo día jornadas deportivas en la provincia, solamente se permitía una. Con lo cual, ha estado a punto la trail nuestra del 12 de junio, la carrera ciclista, estaba a punto de no celebrarse. Ha dado marcha atrás el Ministerio del Interior, con lo cual nos tenemos que congratular. Por otro lado, el equipo de apoyo de Cambiar Barbastro está haciendo
un trabajo exhaustivo a nivel de recoger propuestas de los distintos ciudadanos. Venimos observando que junto a la estatua de General Ricardos habitualmente aparcan camiones allí para proceder a la descarga. Y eso me parece a mí que no es porque esa acera es controlarlo. Hay algún aparcamiento incluso propio en el coso de alguien, de algún comercio, que también está permanentemente. En la calle Pineta existe un bordillo levantado que ofrece peligro incluso para los viandantes. Los Olivos, la calle Pineta. ¿Tengo que gritar más? Quiere, eso no lo traslada. Y, ah, si sí. Quiere, claro, es que estamos en fase de ruegos y preguntas, ¿no? De sí. Traslación de esto. Se lo dé y se lo haga llegar a la concejalía o en la comisión. Muy bien, sabe. Muy bien. Vale, sí, no hay nada más. Si nos admiten estas, hace unos días hablé con la concejala de con Sonia, la necesidad que había de arreglar, lo digo porque lo hablamos, de arreglar las losas de la calle La Candelera, que hay varias movidas y no solo se mueven, sino que ya se están escantillando y esportillando y habrá que cambiarlas enteras. Haré una relación, ¿vale? Sí, porque tengo 14 o 15. Sí, dígame, señor Solana. No, que solo era un segundo, que no tiene nada que ver con esto, que quería comentarlo, que si le parece a ustedes bien y a los demás concejales y portavoces, que quería comentar a la Junta de Portavoces, se me ha olvidado transmitir la felicitación de este pleno a la Junta de Cofradías, que no lo habíamos hablado, lo hemos comentado varias veces, pero no habíamos decidido transmitir nuestra felicitación por el trabajo que han hecho y han participado. Han participado muchas personas en esta institución, desde el alcalde, muchas más personas y cofradías a nivel individual, pero eso, transmitir desde el ayuntamiento nuestra felicitación a la Junta de Cofradías. Gracias. Decirle simplemente que nada más saber la noticia le remitimos una carta a la Junta de Cofradías en nombre del ayuntamiento y al obispo de la ciudad y tuvimos la oportunidad también de públicamente en la presentación felicitarles por este tema, ¿no? Pues de acuerdo, quede recogido también en el acta esa felicitación. La prensa de la calle Las Fuentes, estamos recogiendo ya propuestas. Tenemos ya una propuesta cuantificada económicamente. Nos va a llegar, que bueno, hemos puesto, porque el que habitualmente no lo hacía periódicamente, ahora ya no se dedica a eso. Entonces hemos tenido que buscar una alternativa y posiblemente dentro de pocos días pueda venir otra persona también que nos dará otra posibilidades de cómo arreglarla. La única solución a esto es poner un tejadillo de esto, pero vamos, no hay espacio físico casi allí, entorpecería, no sé lo que haremos, pero que sepamos que cada vez que se ha tratado ya en varias ocasiones, pues la madera, por mucho que la arregles y la pintes, siempre poquito a poquito se va deteriorando, pero está ya previsto, incluso tenemos un presupuesto encima de la mesa para arreglarlo, que en torno a lo que habitualmente gastamos en otras ocasiones, un carpintero y un pintor que la imprimaría, ya está mirado eso también. Incluso está hecho lo de las obras de mantenimiento. ¿De dónde me ha dicho la segunda pregunta? Ah, de los colegios, sí, de los colegios que no me lo he apuntado. Ya está hecho la retención de crédito para trabajar respecto de las necesidades que ha detectado los servicios técnicos municipales o nos han trasladado las APAS. Lo solemos hacer siempre en periodo de verano. A veces pues no se llega a todo y tenemos que recurrir a algún dos, pero normalmente solemos hacerlo y coordinarnos en periodo de verano. Lo de los caminos, señor Olivera, hacemos lo que podemos. Este año ha llovido mucho, se nos han esbarrancado muchas veces. Hay un camino concretamente, que es el camino de Costián, que ya lo hemos atendido en varias ocasiones y ese prácticamente a veces es impracticable porque en definitiva es un barranco. Se produce, y usted lo sabe, igual que yo, que antiguamente, es decir, hace unos años, no mucho, las derivaciones de los caminos hacia las fincas donde recogían las aguas. Hoy nadie quiere el agua dentro de sus fincas, unas porque son de regadío y lo echan al camino, por tanto los caminos cada vez están más hondos, cada vez se deterioran más y no asume cada uno esa parte de un trayecto más o menos determinado que eso posibilita el que nos barrancara los caminos, ¿no?
y ahí hemos hecho, haremos, como bien decía el otro día, tuvimos la de comprobar un camino que está impecable, uno de los caminos largos de Barbastro, impecable en su pavimento, que es el que ha citado usted anteriormente, y que la otra noche andamos juntos, ¿no? Sí es verdad que hay carrascas, que eso habrá que trasladar a los vecinos de las fincas, que casi sean quien deberían cortarlas, ¿no? Porque son propiedad, o yo no sé si por el artículo 33 nosotros podemos todo aquello que de alguna manera vuela sobre el camino, cortarlas también, ¿no? Pero ahí tenemos y tendremos que conseguir evidentemente la autorización correspondiente del... hablamos, creo que fue la semana pasada, con la oficina de la OCA para ponernos en contacto con un guardaforestal, a ver si entre los vecinos, la cooperativa Albero y alguno más, podemos hacer algún desbroce de esos caminos que han trasladado los agricultores también. Lo de la carta del cruzado, pues las multas siguen un procedimiento reglado, no es el alcalde el que determina el procedimiento, sino es un procedimiento administrativo reglado. Previamente, no lo recuerdo perfectamente, pero eso notifican al interesado la denuncia al cabo de un tiempo determinado. Él es conocedor de la denuncia, puede subir de forma inmediata, él o cualquier otra persona, abonarla de forma inmediata, por tanto se hace un descuento económico del 50%. Si tú inicias el expediente de la tramitación administrativa y se te notifica y tú haces el recurso, pierdes el derecho a la reducción del 50% porque te se contesta. Yo creo que son, si no me equivoco, hasta dos notificaciones. Viene aquí, se le contesta si hay alegación y una vez que se ha concluido el expediente se liquida la propuesta. Y en caso de que, evidentemente, el denunciado, el ciudadano, no pague, pues utilizan los procedimientos habituales de la transmisión a la Diputación Provincial para la liquidación de las mismas. El procedimiento y la aceptación o no de la alegación se hace ante el policía que ha puesto la denuncia y es él que en función de la alegación valora si acepta o no acepta ese recurso, ¿no? Y el ayuntamiento, evidentemente el alcalde, si él recurre, el propio policía ha solventado y ha aceptado el recurso, y en fin, nosotros mandamos y hacemos continuar el expediente. Nosotros desde la alcaldía, que yo sepa, no quitamos ni ponemos multas, ¿no? Sino simplemente es un procedimiento administrativo reglado que corresponde al funcionario correspondiente, como no puede ser de otra manera. Es decir, el funcionario es el que administrativamente da curso absolutamente a todo, ¿no? Por tanto, siento que se den estas cosas, ni es buena ni mala imagen, hay que ver si el usuario cometió o no cometió la infracción y el procedimiento administrativo, posiblemente largo o corto, es el que en aquel momento desde el área, y hay una persona que no había antes, pero hay una persona que es un policía local para tramitar las multas permanente y continuamente que antes no sucedía, ¿no? Decir que yo no hago los procedimientos. Yo en los procedimientos administrativos, señor Solana, no participa el alcalde, es un procedimiento administrativo reglado. Yo no sé cuándo se hacen ni cuándo entran, no los hagamos nosotros, pero no se preocupe que me enteraré de cuánto y cómo es y cuál es el proceso, ¿no? Yo no sé, es decir, yo no sé si hay una relación de las multas que se aceptan la alegación, es decir, no se retiran. Se acepta la alegación que ha hecho el vecino en función de una serie de casuísticas. Y si el mismo policía que la ha puesto estima que se debe retirar, yo no sé si están o cómo están, pero si hay alguna posibilidad, ya le trasladaré, por lo menos, o tengan o la posibilidad de verlos in situ, ¿no? El estudio de la calle Monzón. No tenemos ningún interés, digo, ningún inconveniente en que se conozca. Es decir, pero es un estudio que en principio es un estudio que a través del foro hace el ayuntamiento, pide que lo haga el foro, lo hace un especialista y lo único que hace es detectar la realidad. A nadie de los que estamos sentados en esta mesa, y seríamos unos malos conocedores de la ciudad, se le pasa por la cabeza pensar que el resultado, una parte del resultado, es verdad que es un informe técnico consistente, bien elaborado y bien informado, pudiera sacar otras conclusiones. Es decir, todos sabemos quién y cómo y cuál es la situación de ese barrio y la degradación del mismo en algunos aspectos determinados. Eso es simplemente plasmar la realidad de una parte de nuestra ciudad y eso es así.
no lo tengo que decir. No sé si la han hecho público o no el foro, a nosotros nos entregaron. Yo creo que alguna intervención falta en la segunda parte del estudio. Faltaba la aplicación concreta de las conclusiones del estudio. Yo no y sé estaba si pendiente que lo hiciera público el mismo foro. Sí. Pero eso nosotros respetamos al foro y hasta que no lo haga el foro el ayuntamiento no va a hacerlo. Tenemos una copia, un extracto del documento igual que puede tener usted, que creo que lo tienen. No le puedo decir en este momento en qué situación se encuentra lo del nombre del hospital para Martínez Vargas, porque yo desconozco si hay respuesta. A mí, al menos, no me la han transmitido y no me ha llegado. Mañana me interesaré por saber en qué situación y si puedo averiguarlo y concretarlo. No obstante, se lo puedo trasladar también al propio consejero esta semana que viene. Le diré a ver en qué situación se encuentra y si tienen intención de aceptar la propuesta municipal. El ayuntamiento, la oficina de mediación hipotecaria, saben ustedes que en el presupuesto municipal, a propuesta del grupo de Cambiar Barbastro, había una propuesta donde se decía que se contratara una persona para, de alguna manera, mediar ante los desahucios y las hipotecas y asesorar. Y eso está, si no me equivoco, está con los informes ya de las áreas correspondientes en el área de contratación para la contratación del mismo, ¿no? Y cuando ya automáticamente se contrate, evidentemente se publicitará y se le dará la información correspondiente. Las entradas a la ciudad, hay un proyecto que está arriba. El ayuntamiento, al menos yo personalmente, no digo yo que se van a hacer las entradas, porque sino simplemente porque no sé cuándo se van a hacer ni cuándo se van a licitar. Yo sí que es verdad que la intención de la Dirección General de Vialidad y Carreteras era que con las bajas de los presupuestos, de las bajas de las distintas adjudicaciones de obras, licitar este año los tramos. Hoy por hoy y las tienen de alguna manera, como podíamos decir, no, taponadas las partidas presupuestarias, no me sale la palabra, es decir, bloqueadas las partidas presupuestarias de la Consejería de Obras Públicas, en tanto en cuanto el consejero de Hacienda pues no les levante la posibilidad de inversión, y no solo de esa consejería, sino de varias consejerías del Gobierno de Aragón, en base a las exigencias que desde el Ministerio para liberar el Fondo de Liquidez Autonómica les había impuesto de una retención o bloqueo de unas determinadas cantidades de dinero, que eran bastantes millones, no sé si 200 y pico millones de euros, ¿no? Pues están bloqueadas muchas partidas y evidentemente han optado por bloquear aquellas que forman parte no de los servicios básicos de los ciudadanos, en sanidad, en educación o en algunos otros, otra serie de consejerías, ¿no? Eso es lo que tanto la Dirección General de Carreteras y Movilidad me ha trasladado a mí personalmente en conversaciones directas. El ARPT, lo he explicado en la Junta de Portavoces, que el día 7 está convocada la Junta de Personal para comentarles la situación que se encuentra, la resolución de las mismas, convocar de forma inmediata ese día mismo la Comisión de Régimen Interior y Hacienda para el dictamen, para el pleno que se hará una vez estén dictaminadas, se hará un pleno, aunque sea específicamente para eso, que creo que bien merece la pena. No sé si me he dejado alguna que contestar. El señor Nasar, en la visita del consejero, el cambio de gerente, o sea, el anterior gerente, por circunstancias que yo no conozco en este momento, presentó la dimisión irrevocable y, por tanto, el consejero de Sanidad ha nombrado otro nuevo gerente con experiencia en la gestión y en hospitales importantes de la comunidad autónoma, ¿no? Y la preocupación, la misma que le trasladé yo también al consejero, le trasladé la ausencia a veces de especialistas en algunas de las especialidades que hay en el hospital y que preocupan a usted y a los que estamos en esta mesa y evidentemente a los usuarios, ¿no?, del hospital, a los pacientes del hospital. Evidentemente estas cuestiones se las trasladamos permanente y continuamente. La renovación del Patronato Municipal de Deportes y sus estatutos. Yo, si quiere, les haré una propuesta en la Junta de Portavoces. En Huesca, en Monzón y en… Bueno, en Huesca no sé si la han hecho definitivamente. Algún patronato sí, pero en Monzón
han ya disuelto el Patronato Municipal de Deportes, en Graus igual, y los han adscrito al Ayuntamiento. Para nosotros la intervención nos aplaudiría y la mayoría del Ayuntamiento igual, porque es un organismo autónomo, dependiente del Ayuntamiento, con presupuesto aparte, incluido en el Ayuntamiento, y tiene una vuelta más, es decir, hay más trabajo y a veces, pues no digo que haya menos control, porque la interventora también controla, pero está un poquito más lejos, ¿me entiendes? Y no forma parte. Y yo, personalmente, yo les propondría que posiblemente lo que pueda ser es disolver el patronato, como han hecho en otras localidades, que ahora lo aconsejan, además, hasta la Cámara de Cuentas los aconseja, y crear un órgano de participación para los clubes deportivos, que podría ser un consejo sectorial para lo que sería todo lo que es la distribución de los horarios, la conexión con todo, donde podrían estar todos y no solo una parte de ellos, ¿no? Posiblemente sería, nos ahorraría un montón de trabajo y papeleo, eso se lo garantizo, ¿eh? Y sería mucho más ágil. Yo completamente de acuerdo que a lo mejor la modalidad no es una, sino es la otra, que además en Monzón la acaban de hacer recientemente también. La entrada por la al Campo San Juan, por el silo y esa entrada, ahí va el proyecto de la Ronda Norte. Esperemos ahora que con lo que hemos aprobado vaya más deprisa esto y podamos este año ver la posibilidad de iniciar la licitación o incluso las obras, si nos da tiempo a ello, ¿no? Hoy por la mañana he estado también hablando con la parte política de la Diputación Provincial de Huesca al respecto, ¿no? Que ellos tienen mucho interés de la licitación. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es agilizar las expropiaciones, ahora que tenemos ya la economía ya en los presupuestos. Lo de la entrada a la Jarea, ese es un problema que viene desde el día que se hizo la variante de Barbastro, y hablamos nada más ni nada menos que de finales de los años 70, 77 o 78, donde el camino de la Jarea, que cruzaba desde el lado del cementerio hacia arriba, allí no había variante, entonces, que era simplemente un camino y una conexión, y evidentemente, si es complicado para subir, no le digo yo para bajar, que difícil es frenar antes de llegar a la carretera, ¿no? Y si bien es verdad que se entra por un lateral la entrada a la superficie comercial, pero aunque esté en línea continua, que sí posiblemente podamos y hablaremos con el centro, porque estamos hablando de un espacio que ya está dentro de una propiedad privada, si no me equivoco. Y si bien es verdad que de girar, pues sí, yo creo que si no es privada, yo creo que está al límite, ¿no? Y por ahí se accede a lo que es la rampa exterior del Camino de la Jarea. Miraremos a ver si hay alguna posibilidad de quitar o de pintar o cortar la línea continua, que no tiene mucho sentido allí porque estamos dentro de una propiedad ajena a la circulación de carretera, ¿no? Yo no sé hasta cuándo, señor Domínguez, el servicio que damos declaraciones de Hacienda, debemos ser, no digo el único ayuntamiento ya que lo da, porque es un servicio que cuesta dinero al ayuntamiento, evidentemente que nos cuesta un dinero, pero creo que es un buen servicio para los ciudadanos y sobre todo para aquellas personas que de alguna manera u otra pues no tienen los recursos suficientes para ir a un asesoramiento reglado. Yo no sé si hemos tenido suficiente o no. Hablaremos, ya se lo trasladó a la concejal de Hacienda y vaya y hablé con la responsable del área, con la responsable municipal, es decir, perdón, de funcionaria que lleva esta tramitación, y la posibilidad de que haya una prórroga, porque aún tenemos prácticamente todo el mes por delante, ¿no? Eso se lo trasladó. El problema es que no se necesita porque está lleno. Ah, que está lleno. Entonces, pues entonces más complicado. Más complicado. Más complicado. Bueno, pero lo de la licencia de actividad depende, yo no le digo la licencia de actividad, la complejidad de la misma. Una licencia de actividad no se traslada de la ciudad al polígono, sino que si en el polígono piden una licencia de actividad, es una licencia nueva. Y si solo han tardado en una licencia de actividad solo 4 meses, a mí me parece un tiempo récord. Porque una licencia de actividad, y si es una actividad que… No, por eso digo que a mí me extraña que no 4 meses, es que una licencia de actividad no se hace de la noche a la mañana. Es un procedimiento y depende de qué actividad
nada corto en el tiempo, porque se necesita una serie de unos procedimientos administrativos largos, que no es cualquier cosa. Por eso, que me ha dicho, si yo he entendido que ya se, que habían tardado 4 meses, pues si es 4 meses ya le digo que es poco. No obstante, el concejal, si le dice esto, se interesará por averiguar si hay algún problema determinado, se le han pedido algún documento adicional para que lo apruebe. Pero una licencia de actividad, y depende del tipo que sea, y si hay que pedir informe al INAGA o alquilar otro organismo, yo ya no le en el INAGA. La primera valoración que tienen, como poco, son 8 meses, el cronograma que tiene, depende de la actividad que sea, ¿no? Por eso me ha parecido que era poco. La fibra en Barbastro está todo, esto está pendiente de un informe del área de urbanismo, si bien creo que le quieren pedir modificación de alguna parte del proyecto, de alguna sugerencia que nos dé mucha entidad para que la corrijan y la pueda, y lo podamos ya llevar a buen término. Lo del matadero, esto es una, si quiere la junta portavoces que tengamos próximamente les informaré, porque ahora los datos concretos y por ahí quizás no los tenga todos exactos y le puede trasladar toda la actividad. Creo recordar que estamos en periodo también de negociación con ellos, ahora creo que se ha abierto un periodo de más receptividad por parte de las partes para llegar a un posible acuerdo que marcarán evidentemente dentro de los marcos y de las normas que nos marcan, evidentemente, los técnicos municipales. Y lo del aparcamiento del camión, esto sí que en alguna ocasión hay alguno que por alguna circunstancia puede estar ocupada la carga y descarga que hay allí a lo del estanco y posiblemente pues se pongan allí para descargar y descargar. Espero que solo sea para carga y descarga y no como aparcamiento, ¿no? Pero que sí, a veces que entran allí por carga y descarga, porque de los 2 o 3 sitios de carga y descarga, uno frente al hotel y otro al lado del estanco, a veces pues pueden estar ocupados, pero espero que no sea una cosa habitual. No obstante, ya lo vigilaremos un poquito más. Ya. Vamos. Si solo es para carga y descarga y rápido. De acuerdo, muchas gracias. Se levanta la sesión. Eso se lo pasa a la concejala. Gracias.